listen. Sí, yo no, te escucho. No se te escucha. No, no se te escucha. Abrímela, Cami. Hola, ver, gente. ¿Cómo andan? Saluden, perras. ¿Cómo andan, perras? ¿Cómo andan? Hoy es miércoles, parece viernes hoy. Escúchame, tenemos que renovar la presentación. Es verdad, hay que renovarla. Poco se habla de mi color, ¿eh? Poco se habla. Estás muy... Estoy muy negro. Muy caribeño. No, no te escuchamos. Ah, este no, es que el programa no es para ustedes hoy. Tipo, perfecto. Era Nacho y yo nomás. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. No, está bien. Quedamos Fabri, escúchame. Sale al aire Candy y Cami lo que están diciendo. Sí, estamos todos. Ah, ok, perfecto. Todo bueno, gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa hoy. Amigo, ¿cuánto vamos ya? ¿23 programas? No sé, amigo, lo rápido. Sí, sí, vamos a tomar programa. Mentira. ¡Colgala! Bueno, 15, iremos 15. ¿Qué onda la gente? Saluden, gente, la gente que está en HQ Play TV en YouTube. Estamos en 4K. 4K. Ojalá póngale. Ojalá tuvieran 4 igual. Pará, amigo, temprano. Pará. No, me arranquen. Se arranca. Baratitas son las. Bueno, 5. Amigo, entiéndeme. Un día. Venís alzado acá todos los días. Nunca entiendes mi vida amorosa. Alzado venís. No, porque tu vida amorosa cambia de día, cambia de mujer todos los días de tu vida. Poco. Todos los lunes una nueva, boludo. Poco se habla de ti. Poco se habla de la historia que subió acá. Poco se habla de la historia que subió hoy. Posdata, te extraño. Te quiero ir a ver. Toca un poquitito acá atrás. ¿Yo? Sí. Pero, a ver, hola. Hola. Pero escúchame. No. ¿Ahora no me bancan? El postdata. No, ahora te banco un montón. Ah, y bueno, ¿y entonces? Yo te banco, pero no cambies como cambia todo el tiempo. Porque les cuento yo algo. Yo no te quiero quemar, pero. ¿Qué cuento algo tipo rápido, así nada amigo. Que ver con. Amigo, literalmente anoche en videollamada. La pusiste. Me hizo el té de gato. Ah. ¿Te hizo el test de gato? ¿Te hizo el test de gato? ¡Muy bien! ¡Aplausos, aplausos! Es una buena piba igual, ¿eh? Me imagino que me habrás mentido. Al que va a ser sometido el invitado. Escuchame una cosa. Poco se habla. Va a ser sometido por nosotras. 95% te salió a vos. Me imagino que no lo habrás mentido. Hola, vine a ver el viejo más sexy de internet, Roberto Bombas Galati. Ok, Cristian. Qué buen mensaje de bienvenida, amigo. Gente, nada, mensajito rápido. Prepárame el chat, el WhatsApp. Estamos acá en HQ Play TV. La gente de YouTube le tiene que poner me gusta al vivo. Ayuda a una banda. La gente de Twitch, si puede tirar autorray. También estamos en nuestros canales: en el canal de Carmelita Fer, en el canal de Neri, en el Tita y en el mío. A las 3 de la tarde se va a estar haciendo un ray al canal de HQ Play. Todo te queremos, lo tengo que decir. Así que hagan caso, ¿ok? No sean boludos. Palarronchado eso. Y en 3, 2, 1.
El WhatsApp no, en pantalla. Creo que es con Cami nomás. Ah, con Cami. Claro, querido, ¿qué me quedó el protagonismo? El día que salga nos vamos. Fabri, dale, no lo dejes cada vez. Cuando vos escuchás que estás haciendo eso, le cortás el micrófono. Tenemos un WhatsApp en pantalla que va a aparecer en 3, 2, 1. Ahí va. Bien, perfecto. No, excelente. 11-33-801-803 es el WhatsApp. Ahí nos pueden mandar el audio que quieran. Lo vamos a estar escuchando en vivo, ¿eh? Y vamos a responder. Así que esperamos sus mensajes. Amigo, la próxima. Mándenos fotos de la tarjeta de crédito, lo que quieran. ¿En serio? De los dos lados. Pasa más rápido. De los dos lados. Escuchen una cosa. Hoy tenemos un programón. Hoy tenemos un invitado de lujo. Sí. Poco se habla. Todos los invitados que vinieron acá son de lujo. No sean pelotudos. No se enojen. Pero hoy tenemos. Yo admiro mucho a esta persona que está acá. Y ya la vamos a presentar, ¿eh? Yo quiero someterlo a ver cómo hace el mate, boludo, porque tiene pinta que es un buen matero. Pensé que ibas a decir el té de gato, porque sí. No, hoy el té de gato ya lo voy a someter. Hoy vos sabés que acá estamos ahí. Lo que defendemos el té de gato. Usted, sí, vos sos el gato principal. Acá tenemos un 95%. No, por eso defendés. Cambiaste, pero sos un 95% y Nacho es todo lo contrario. Sos un ex pichi, pero escuchame una cosa. Yo arrancaba. Escuchame una cosa. Vos no te quemes, porque si defendés, estás defendiendo. Tené cuidado. A un gato. Porque yo defiendo porque mis amigos tienen que disfrutar. Y pero pará, pero vos acordate que ahora estás en camino a algo importante. Portate bien. Entonces, bien. Fíjate lo que haces. Bueno, pero a ver, un jugador retirado sigue defendiendo a sus jugadores. Con la chica. No, el jugador retirado no juega más en la cancha, ¿no está? No. Pero, ve los partidos, pero nada más. Presidente, ahora presidente. Sí, vos. Ve los partidos. Le van a dejar fumar. Pará. Hay un el WhatsApp que está ahí, 11-33-80-1803. Ahí van a poder mandarle audios si le quieren mandar al invitado del día de la fecha o a nosotros. Bueno, le vamos a presentar. ¿Lo querés presentar, Botita? ¿Ya? Sí. ¿Lo presentamos? Sí, ya que está. Me acaba de mirar como diciendo, por favor, dale, a presentar. Dale, que viene de zona. Tiene muchas cosas para contar, ¿Te imaginas ahora presentar y era todo un muñeco? Todo no. Había un muñeco, no había nadie. Era todo mentira. Muchachos, robando encima. Quiero darle la bienvenida al invitado de hoy, que nos va a contar un par de cosas que ya nos contó a nosotros. Spoileamos un poquito. Quiero darle la bienvenida a Mateados, al señor Roberto Galati. No, lo que sos, Alias el quiojero. El quiojero. Lo que sos. El quiojero. ¿Cómo te va acá, chicos, si quieren? Un poquito. Tiene media luna, tiene de todo. ¿Cómo estás? Andan, che, qué lindo estar acá, los miro. ¿Sí? Me invité yo en realidad. Sí, no, pero está bien. La tienen que dar esa, me invité yo. Es verdad, tiene razón. Me decía, che, quiero ir. Y finalmente vine. ¿Por qué? Nacho, es pesado. Sí. De productor es pesado, mi amor. ¿De productor nomás? Ay, por no sabés cómo es soy en casa. Soy 30 mensajes. No sabés cómo es en casa. Ya voy, mami. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero quédate tranquilo que estamos bien, te pagamos. No pasa nada. Creo que te voy a arrancar la trompada. ¿Estás viniendo? Sí, estoy yendo. Sacame WhatsApp, amigo. ¿Me sacás el WhatsApp? Creíamos que no era real. Durísimo. No, bien. Escuchá, boludo. Yo cuido... Es atento. Al famoso acá, ¿viste? No, está muy bien. Están muy bien, ¿eh? Me gusta el programa. Los veo bien. Los veo con mucha química. Los veo pac, bien. Hay un momento donde le voy a hacer una crítica. Dale. Me gusta la crítica. Está bueno. Hay un momento donde estos dos inadaptados se ponen a hacer otro programa. Paralelo. ¿Viste cómo son? ¿Notan eso? Lo notamos. Hay a veces que aquel sorete se pone a hacer es el forro de gorrita. Este se ríe. Se ríe de todo. Es verdad. No. El lapso igual, no es que lo hacen constantemente. Ahí está. Empieza con las caras. Gracias por decirlo. Gracias por notarlo. Poco se habla. Si me escucha, nunca nadie está. Bueno, no. Nunca nadie está en ese lado. No. Le chupan huevo y medio. Escuchá, Robert. Gato. Acá vas a ser sometido a... A muchas cosas. Vas a ser sometido a varios retos. Sí. Yo te cuento. ¿Tenés el matómetro ahí, Fabri? Acá hacemos el matómetro. No te vamos a matar, quédate tranquilo. Tengo igual dos cosas. Sí, los conozco. Los veo, sé cuál es el test. El test del gato y el matómetro. Tengo dos cosas para decir. Sí. No sé si quieren que la diga ahora lo del mate o hay decilo una. Ahora. No quiero cagar la. No, no. Por ahí una presentación. No. Entran las bailarinas. ¡Pam, pam, 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 pam! La galera dice el matómetro y saca el mate de la galera y no le quiero arruinar ese momento. No hay. Ok. Es tuyo el programa. Me parece que el mate. Se le da una
una mística que no la tiene, chicos. Yo sé que muchos me miran a mí como que soy el Martín Fierro. Y no, el mate, porque Roberto es el mate. El mate hay que tomarlo como se te canta los huevos a vos. Si a vos te gusta dulce, ponele 2 kilos de azúcar. Si te gusta amargo, ponele 3 kilos. Factos. Ponele, no sé, a romper las reglas. Palo amargo, lo que, limón, lo que vos quieras. Decís facto. Facto. Perfecto. Entonces, yo no soy muy de la montañita, no, ¿viste? No, eso, o sea, no jugaste reserva. A capela. Yo le mando. A capela. Bueno, eso, justamente, tenés que hacer un mate. Voy a perder. No, o sea, boludo. Claramente voy a perder, pero bueno. No, porque capaz que tiene un sabor. Escuchá, claro, te tiro un tip. Si terminás todo el termo, sumás un punto extra. Yo te voy a decir una cosa. Yo tomo mate todo el tiempo, pero no, me tomo 15 minutos para darle acá o acá. No. No lo hago. Perfecto. Otra cosa. El mate nos los va cebando nosotros. Si querés, arrancamos. Yo tomo dulce el mate. Está bien. Okay. Sos el primero que viene y toma dulce. ¡Vamos! Y aparte nos otra vio, cosa, se nos vio al fin. La gente me critica mucho. Mirá, ahora va todo. Yo soy un pelotudo. Nosotros somos felices, gente, Robert. La gente cuando habla del mate se les mete... caca en la cabeza. Sí, José Larralde adentro, ¿viste? Sí, sí. Se le mete un tipo de campo, ¿viste? El mate es como a vos te gusta. ¿Cómo tomás? Mirá, ahí está. Le mete yerba así como loco. Yerba como cae, amigo. Porque qué pasa, nosotros los que estamos en la computadora, estás así, estás boludeando, tirás el agua. ¿Sabes quién hace el mate así? El momo le mete mucho. No, el momo tiene una. ¿Qué le pasa? ¿No se te tapa? ¿No se te tapa? Ojo con lo que decide el escudo que está en el mate, lo único que te voy a pedir. ¿El escudo? No, yo. ¿Qué es? Instituto. Instituto. No, no, tengo gente amiga de instituto. Mirá, te voy a mostrar cómo está el ranking. Mirá, el hematómetro, ¿cómo está? Para que veas si vas a superar eso o no. Te chupo vos, capaz, pero mirá. Mirá Juli Manzotti, ¿qué opinas? -1 le dimos. Juli Manzotti, ¿pero qué hizo mal que sacó? No tenía manos. No tenía el brazo quebrado. El brazo quebrado. Yo le voy a tirar una cosita de esto porque me estoy cuidando. Eso sí, chicos, yo no bien, tomo con azúcar. Bien, muy bien. Perfecto. Me estoy cuidando porque tengo que pelear. Sí, eso está que sí. Ya lo admiro. En sabor sé que le voy a dar un 10. Porque lo tomo igual. A ver, y ahí le metemos ahí. Esto es una mierda, lo que estoy haciendo es una mierda. A ver si se puede ver. No, tiene ni yerba. Ni yerba le puse. ¿Sí? Le puso. No tiene ni yerba. Pero porque la yerba está cara, hay que cuidarla. Básicamente. Igual otra cosa que también es la yerba. Viste que te dicen, no, porque la yerba. Si se lava el mate. No, porque se te lava. ¿La tirás? Le cambia la yerba. Claro, cuela. 5 o 6 mates ya está. No, porque si. Está tirando, decís facto. Es yerba, no es, no facto son. Tras facto. Decís facto. Facto. Odio decir facto. No, facto. Te voy a hacer calentar. Puede ser un compromiso. Oh, Dios. Bueno, gente, mientras ahí Robert hace los matecitos, le tenemos un par de preguntas para hacerle, ¿no, Cami? Sí, tenemos las Bolu preguntas. Y tenemos una pregunta de la gente. Preguntas que hizo la gente. Sí, por ejemplo, si ven la pelea, amigo. ¿Qué onda eso? ¿La estás pasando bien? La estoy pasando. ¿Te vas como a parar de mano? Te voy a decir la verdad, la estoy pasando medio como. Che, me quedé corto con esto. Pues ah, yo. Le metes más. Otra cosa. No, le mete más arriba. Ojos que no ve. Ojos que no ve. Se está cayendo una imagen. Porque dice, no, Robert es matero. Es que tenés la pinta de matero. Una mierda, boludo, yo. No, cuando, pero les va a gustar el sabor. Cuando me enteré que venía, gustar, ¿eh? Dije. Lo tenemos que tomar nosotros. Amiga, yo dije, este chabón sabe hacer mate, pero espectacular. Pero este tipo va a hacer unos mates increíbles. Pero ojo. Mira, no, una pileta. Me voy a tomar yo. Me voy a tomar primero yo, pará. Escuchá. Por las dudas. Bueno, ahí está. ¿Y? ¿Lo tenés? Ah, te morí. Te morí. Es bueno. Buenísimo esto. ¿Temperatura? ¿Para qué te estás? ¿Viste que el primero te dan? Escupilo. No, ese está delicioso, entonces. Perdóname. No, Huascazo también, ¿eh? ¿Se puede decir? Sí, puede decir. Oh, sí. Todo, todo. Estamos mateados. Acá somos así. Amigos, somos un desastre. Bueno, y nada, tranquilo, toma el mate como les gusta. ¿Viste que te dicen, no, el mate como... El mate se toma como se te canta los huevos. ¿Quién carajo sos vos para decir cómo tengo que tomar yo el mate? No hay un reglamento. No hay reglamento. Facte. Facte, facte, facte. Terminala, facte. Escuchá, si ves la pelea, Robert, ¿cómo estás? Me la esquivaste. Estoy muy bien para la pelea. No, la verdad, no, les voy a decir la verdad. No estoy muy bien. Te veo flaquito, ¿estás bien? Porque no estoy entrenando últimamente. Okay. Pero me aflojaste puse como vamos a acercarme ahí, no, ahí hacemos así. Como te pido. Yo soy la última a tomar. Acaba de hacer así su un revoltijo. No, pasa, hacé lo que quiera con la bombilla. Viste que muchos se ponen muy nerviosos cuando. Está bien.
Vos mandate tranquilo. Hablando en serio, estoy un poco cansado. ¿Estás entrenando mucho? Sí, porque mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. ¿Qué, para compartir el mate? Ah. Vamos a tomar uno cada uno. Un poquito cada tomaste? Uno. ¿Ya tomaste? No, yo tengo que tomar. Explicale. Claro, porque para no te lo expliqué. No te lo expliqué. Toman el mate acá. Es así. No, porque la primera cebada nos vas a dar un poquito cada uno y vamos a ir evaluándote el sabor, la estética, todo lo que te chupa un huevo. No me gusta muy caliente. Mándele. Me gusta tibio. Pero eso no depende de él. Pensá que el agua se la trajeron. Vos te va a encantar, boludo. Pero por eso lo último. Después pasan en la lapicera. Porque acá sí, viste, tenemos una lapicera entre todos. Sí, sí, somos así, ¿entendés? Compartimos todo acá, viste. Y bueno, estoy medio cansado, pero también ¿ansioso? Ahora es como que agarré dos etapas. Me estoy cuidando mucho con la comida, dejé el pucho. ¿Dejaste el pucho? Sí, y la el gente entrenamiento pregunta... no le estaba dando mucho. Entonces como que me agarró inseguridad de ganar, viste, va a haber mucha gente. Dije, no voy a ganar. Me dio mucho miedo de no ganar. Como que te lo tomaste al principio tranqui. Sí, y o hoy... sea, como un boludo y ahora te estás cayendo en la realidad que es... Me abro, chicos, ¿eh? Me abro. Sí, abrite. No, vos abrite. No. Abrite. Poneme sí, bueno, la cabeza en la y me agarró un poco de miedo porque sí, perder va a ser. Está pasando mal, ¿eh? Perder va a ser. ¿Pero por qué pensás durísimo en perder? Porque... Te vas a cagar a trompada, Grego, veo. Porque no hago nada, ¿viste? Yo... Más allá del chiste, todo, hace, ponele, 10 años que yo no me muevo. Tomo. Hace 10 años que no me muevo, fumo. Con esto del stream que empezamos a laburar de eso, sí. Estamos en casa. Sentado. Yo llegué a fumar 3 paquetes de cigarrillos por día. Claro. Es un montón. En pandemia y después de pandemia estaba así y de hecho no iba ni al kiosco. Agarraba rápido. Rápido, claro. Eso pasa, amigo. Y eso te destruye el cuerpo, o sea, te destruye, parece una boludez, pero pota, se te atrofia todo el cuerpo, claro, porque no podés el cuerpo. En cuarentena no hacíamos nada. 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 Pero yo me agarré ese hábito y quedé en la mierda. Y volver a mover el cuerpo es durísimo, contra un pibe que me saca 10 años, con que estábamos más... ¿Qué onda, Grego? Ahora dice ¿hablaste que con voy él? A llorar, y porque yo sé que me... Yo veo todo lo que agrandado hace él y él hace, ve todo lo que digo yo. Yo veo mucho show llorando, qué sé yo. No, Grego, ¿qué te pasa, boludo? A Grego lo vamos a invitar acá, Va a venir. Sí, bueno, tiene que venir. Tiene que venir, tiene ¿estamos venir bien? Está perfecto. Está muy ahora bueno. Ahora normal. Y de vuelta. Ahora como estás en tu casa con los pibes, ¿entendés? Perfecto. Escúchame, entonces vos lo ves a, bueno, vos decís que con Grego te la ves media pálida. Para mí le vas a dar un par de golpes. Y yo espero que sí, Sí. O te estás haciendo el humilde. No, estoy bajando las expectativas para la gente tranquilo como vos que me quiere. Claro. Me dice, Robert, lo vas a cagar a trompada. Yo tranquilo, te quiero mucho. Yo voy a ir a pelearte. Por ahí entonces, no gano. Es como le dije a mi hija. Mi hija está metidísima. Claro. Pero metidísima. Lo vas a cagar a trompada, tío, papá. Pará, que papá por ahí puede perder, Martina. No, el otro día la llamé y le dije, mirá, papá puede, está la se gana, la se chance pierde de que papi pierda, mamá, ¿Qué te dice? No, digas eso, no lo proyectes, me dice, no lo proyectes. Es que claro, eso es real. Pero no es que lo proyecte, mi amor, hay una persona al otro lado que me va a querer cagar trompada también y por ahí se prepara, pero los dos, gana uno solo. No hay posibilidades, no hables de eso. Claro. Igual está, o sea, está bueno, negada también. Igual está bueno el no ir con voy a ganar, porque llegas a perder... Y es durísimo. Se la baja, pero no, bueno, igual no, también tienes que es estar durísimo porque tengo una presión de que la verdad es que la pelea es 100% pan en la mano, ¿viste? Exactamente. Entonces gente va a ir a verme. Sí, mucha sí gente va a ir a verme. Obvio, va, nosotros te vamos a ir a ver. Nosotros vamos a ir a verte, de hecho. Yo te hago una pregunta. Vamos a ir, va a ser durísimo perder, ¿viste? Va a ser durísimo perder. Pero bueno, qué sé yo. Es que no vas a perder, amigo. Y bueno, esperemos, pero no sé. Igual, yo apuesto. Yo estoy como amigándome a la idea de, bueno, se puede perder también. Obvio, si se pierde, no pasa nada. No está mal. Voy a ir a cagar. Además te sirve el entrenamiento, le haber dejado de fumar, o sea, te ayuda. ¿Estás mal de ánimo? Es una frase muy pelotuda, ¿no? Pero el decir, yo ya gané. No, claro. Pero... Un poco sí, porque yo dejé de fumar, claro, dejé de comer como el orto, bajé los kilos que tenía que haber bajado hace mucho tiempo. No, estás muy bien. Entonces, y por un lado gané. Te sentís un poco mejor. Amigo, bien. Sí, aparte, dejar de fumar en mí no estaba, pero no estaba ni a palo. Y realmente dejar de fumar es... Amigo, es tremendo. Es bueno, es tremendo. Primero para vos y también para tu entorno eso, el dejar de fumar. Vos dejaste fumabas y dejaste de fumar, ¿no? ¿Vos no fumabas nunca? Yo nunca fumé pucho, sí fumé porro. Uh-huh. Pero
Pero nada, ¿porro? Tipo, fumé un año porro y lo dejé hace nada. Dos días. Fumaba, bueno, pero sí es diferente. Es totalmente diferente. Cuando nos juntábamos con mis amigos. Socialmente. Claro, socialmente. Y lo dejé hace 4 meses más o menos. Perfecto. Y lo dejé así como si nada. Yo sabía, tipo. Claro, es lo que pasa es que la adicción. La adicción al tabaco, para claro. mí, siento que es mucho peor porque sí. tiene nicotina, porque tiene un millón de mierdas adentro. Te fumas 2, 3 atados por día porque estás todo el tiempo. Te mata, te claro, mata. Amigo, o sea, realmente te hace. Y de hecho, lo que me está. Perdona, lo que me está sí, contando sí. es. El hábito del pucho. O sea, porque es. Ya no es solo. Era natural. Claro. Es que el cerebro te empieza a pedir claro. la nicotina, ¿entendés? Me lo explicaron, estoy con un muchacho de una marca de productos que te ayuda a dejar de fumar. Perfecto. Claro. Eso te estaba por preguntar, tipo, ¿cómo hiciste o qué te hicieron hacer para combatir? Yo quería dejar. Yo quería dejar. Antes de la pelea. No. Ah. Yo cuando arranco la pelea me doy cuenta de que si yo no dejo el pucho no voy a llegar. O sea, porque... Sí, el aire te mata. El cuerpo te lo pide, claro, el cuerpo. Me movía y me ahogaba. La respiración, todo. No. En un momento me subí a la cinta para correr y quise correr y no pude. Entonces dije, bueno, no. Estamos pará, mal. Estoy destruido. Claro. Entonces dije, para arrancar esto tengo que dejar de fumar. Para afrontar esto como base tengo que dejar de fumar. Entonces ya me venía hablando una agencia de productos para dejar de fumar. Conocidísima, ya saben cuál es. Okay, ¿Saben de qué vale hablo? Sí, sí, sí. Bueno, yo conozco muy poco de ambiente cigarrillo y eso. ¿Lo puedo decir? Está obvio. Nicotinel es acá una marca. Todo, porque no tenemos nada. Bueno, así puede venir la gente de Nicotinel, ayuda a los chicos también. A dejar de fumar. Hoy, entonces, me llamó y me dijo, mira, nosotros queremos que pruebes el coso. Le digo, es como... Claro. Le digo, no. Yo creía, pero hacer una campaña con algo que vos decís, sí, también yo hago una campaña, pero yo no sé si voy a dejar de fumar. Claro, o sea, claro. Y ya firmáralo con una empresa y después decís, che, peor probé esto y el resultado es, no dejo de fumar. Entonces te claro, te caga vos. Y yo te puedo asegurar que voy a dejar de fumar. Claro, o sea, yo le voy a poner, y me dice, es que justamente es eso. Nosotros vamos a acompañarte a que pruebes los productos y a ver cómo te vas sintiendo. ¿A qué edad arrancaste con el pucho? A los 14. Claro, sí. Y antes se fumaba de pendejo. Antes se fumaba a esa edad. 14 años, un antes montón. Antes salía de... Sí, boludo. Ya en la secundaria ya arrancabas a... ¿Edad? A fumar. ¿Cuánto? Yo ahora... ¿Cuánto se tiene? 41. No, amigo, estás impecable. Sí. Estás muy bien. Estoy impecable. Buena barba tenés. Imagínate lo que estoy por dentro. Estás muy bien. Estoy barba. Arruinado. Sí. ¿De barba? ¿Sí? Nacho barba? Le quiere comer la boca. Sí. Medio raro. ¿Chapamos? Y bueno, qué sé yo. Pero pude salir, ¿eh? Pude salir. Bueno, bien. Está bueno, por pero eso. Te quema la cabeza. Bueno, pero bien. ¿Te la pregunta? Le hice re larga. No, me encanta, amigo. Tengo el vainillín también. Gracias, sí. Perfecto. Eso está bueno. Pesa más que... Pesa bastante, ¿sabes? Y porque estoy con esto, estoy también. ¿Eso qué? ¿Eso para dejar? Y esto es como un vaporizador, que también es una mierda. Es un vape, ¿no? No es tan mierda como lo otro. Pero ese no tiene nicotina, nada. O... No tiene. Nada. ¿No tiene nada? Porque hay gente que le para pone un terminar el poquito. Hábito. Ah, está bien. Como para ir diciéndolo. Para juntar el hábito. Espectacular. Chiquito, Robert, y no, pero después... Se pone de todo. Yo quiero uno. CBD, claro. Y después de la pelea, por ejemplo, obviamente falta y no sabes qué te puede pasar. Después de la pelea me fumo un puto. Eso te estaba. Después así. De la pelea. Voy a hacer así. ¿Tenés pensado? Y lo voy a consumir entero. ¿Sabés que uno me preguntó? Uno me preguntó, ¿después de la pelea se va a fumar uno? No, yo iba a preguntarle si iba a mantener no, voy a el tratar estilo que de no. vida de ahora. ¿Unos cuantos? Desesperado, ¿viste? Yo... Te voy a ser 100% sincero. ¿Viste como eso cuando decían? Porque en la pandemia estamos aprendiendo. Yo creo que después de salir de la pandemia nos vamos a querer más como sociedad. Mentira. Nos seguimos odiando como siempre. Peor, no tomamos conciencia de nadie. ¿Viste el mundial? El mundial se fue toda la mierda. Y esto para mí, yo siento que va a ser lo mismo. Siento que voy a terminar de la pelea y... Claro. Y algo voy a hacer, ¿viste? Espero que no. Claro. Por lo menos la facturita volvés. ¿Sabés no, qué pasa? Eso sí, ¿sabés qué puede que te pase? Para mí, ¿no? Yo en mi cabeza pienso que tal vez cuando te fumar eso y todo, que ese humo es como mucho más, es menos denso. Sí, claro. Que el otro. Yo creo que tal vez lo que te puede llegar a pasar es que de estar tanto tiempo sin fumar, después si te fumas tal vez no te gusta. O capaz ahora estás así por la ansiedad también de la pelea. Claro. Entonces es como que es necesario. Tu igual cuerpo. No llegué al mes. Que es donde dicen que ya tu cerebro empieza como a desintoxicarse un poco
y lo haces como más llevadero eso. Claro. Y que realmente te desprendes del pucho. Porque claro, ahora amigo, yo quiero fumarme un cigarrillo. Claro. La verdad es que yo quiero fumarme un cigarrillo. Pero también lo que tengo, bueno, es que... Porque hay muchos que te dicen, Robert, un pucho te podés fumar. No. Después de comer, un pucho te podés fumar. No. Y yo le digo, no, boludo, yo sé que... A ver, un pucho de a dos tratados por día que fumaba no es nada. Pero es quebrarme. Es quebrarme. ¿Entendés? Claro. Quebrarme. Entonces ya está. Te rompe con tu palabra. Boluda. Entonces cuando te quebraste es uno. Bueno, es uno son dos. No. Comer, y después de cagar, que le comes fumarte uno. Dicen, no tenés que dar lugar. Entonces, no, olvídate, está bien. Mantente firme. No. Está estoy perfecto. Ahí sin poder, sin quebrarme. Escuchá, es la primera vez que haces. ¿Vos qué deporte hiciste? ¿No hiciste nunca deporte? No, juega la pelota. Juega la pelota. De pendejo, en el barrio. ¿De qué jugás, Robert? Yo jugaba de 9. ¿Cuánto medí? Buena posición. 1.83. Claro, está bien. Buen físico para ser 9. Sí, yo la verdad que el paso del tiempo es durísimo porque el otro día jugamos en AFA Estudio. Contra AFA Estudio en la. Ah, sí. ¿Cómo salió eso? Es verdad. Perdimos. Pero mostré un nivel. ¿Sí? ¿La puedes pisar? Tremendo. ¿Puedes ir 9 en Boca? No, boludo. No, malísimo. Yo ya te estaba por invitar a los lobos. No, yo ahora te iba a decir. No voy a hablar de los lobos. Yo. Mirá que. Claro, porque. Yo no hago deporte desde atrás de la pandemia. Yo hace 6 años me corté el tendón de Aquiles. Qué paja. Jugando la pelota y nunca más volví a hacer nada. Ah. Porque me agarró un cagazo bárbaro. ¿Pero te operaste? Sí, claro. Sí, boludo, ¿cómo no me voy a operar? ¿Qué sé yo, capaz? Te chupo huevo. Estoy colgando, boludo. Me agarró con la tienda. ¿Te imaginas? Sí, aparte el tendón se te corta. Pará, estás todo, estás todo yesado. Entonces, mira acá el tendón. Lo tiene atado. Claro. Boludo, pero estás toro. ¿No metés gimnasio? ¿Qué cosa? ¿Vos no metés gimnasio? No, sí. A mí, ¿cómo tenés? Tengo buena genética. Eso, muy buena genética. Lo toca. Está bien, boludo. Muy bien, Claro, y ahora... bueno, y el paso del tiempo es durísimo, chicos. Disfruten ahora, jueguen ahora los deportes, porque el paso del tiempo yo quería hacer algo. ¿Vos tenés la edad de mi mamá? Quería hacer algo y no me daba el cuerpo. ¿Sabes? ¿Tu vieja tiene? Tenés la edad de mi mamá. Qué bien. La misma edad, sí. Muy bien. ¿Por qué sonreís? ¿Estás soltera, mamá? ¿Sabés que no está soltera? Lo vi como con intenciones, ¿no? Lo vi como con ese tipo de respeto, pero dije, ¿qué le estás presentando a tu mamá? Mamá no está soltera, no. Tengo a mis padres juntos y felices. ¿Están juntos? Bueno, está bien. Y es carnicero, papá, así que vamos a tratar de... No, no es carnicero. No es carnicero, pero está con la cuchilla. Claro, por eso, tratemos de no hacer esos chistes. Claro, no te pueden hacerlo. Bueno, escuchá. Yo no quisiera, la verdad, tener un suero carnicero, pues tata lo mi viejo carnicero también. Es verdad. Tenemos acá casi familia carnicera. Pero no se rompen un asado, ¿eh? No, olvídate, Robert. Yo, mira, los conozco hace un montón. Todavía no me invitaron nunca a una juntada entre ellos. Me gustó algo. Yo me acá vienen amenazados. Como no estoy en pareja, se juntan entre ellos. Amigo, yo hago unos asados. Perdona, ¿qué? Como no estoy en pareja, se juntan entre ellos. A mí no me invitan. ¿Dijiste que estabas en pareja yo? ¿Eh? Aparte dijo, estoy enamorado, yo te veo. Claro, el otro día. Pero pará. Gritado, estabas antes de Bueno, pará, lo admito, lo dije, pero ellos no me invitan todavía a ninguna escena. Porque cuando lo fue saliste, no concretaste todavía, ¿no? ¿Y la chica para mí se pisó? No, acá. ¿De dónde es? De Entre Ríos. De Entre Ríos. Ah, ¿dónde la conociste? ¿Qué se va a meter en Entre Ríos? Acá. ¿En qué situación? No, vino acá por un evento de la facultad. Ajá. Y nos conocimos. ¿Y vos qué hacías en la facultad? ¿Se enamoró? No, no, yo después de la facultad. En el boliche, la conocí en el boliche. ¿La conociste en el boliche? No. ¿Y dónde la conociste? Después salimos juntos. ¿Pero cómo la conociste? ¿Le hablaste vos? Sí, ¿le habló? La conocí por las redes. Instagram. La empecé a seguir de una. Un pajín. Claro. Básicamente un pajín. Porque no la conocía. Un pajín. Pajín. Un pajín. Me está viendo, ¿no? Como pajín. Saludos a Tizi. Saludos a Tizi. Tizi. Tanto que te dicen no, porque yo no hablé nunca por las redes. Mentira. Mentira. Eso es mentira. Aparte, cada vez que vas subiendo de seguidores, es una herramienta más para una persona soltera que tener esa herramienta para poder tener un acercamiento. Qué mejor. Claro. Pero ¿qué te le pasa? Que no. Que es un mentiroso. ¿Viste que miente? Puede ser que después corte. O sea, si esta chica. Estás cagado porque no querés que te. Es durísimo. Tiene miedo. No, sí. Ok. Está Tizi. ¿La conociste? Yo la conocí por las redes, la arranqué a seguir de una, mejore de una. Uh-huh. Ahí verificado está, todo el pibe, claro. Tiene la herramienta. ¿Vos tenés mejores amigos? Rapidito. No. Muy bien. Yo uso mejores, directo a mejores.
Cuando ah, directo conocí, mejor es sí, cuando la conocí, estaba de novio. Yo, como respeto a la otra persona, no hice nada. ¿Qué? ¿La pusiste ahora, mejores amigos, hijo de puta? Pero pará, no, pero no, no le no mandaba nada yo. Yo no mandaba ella nada. No está más de novia. Cuando ella cortó. No, sí, sí. ¿Y cortó por vos? Cortó por no, vos. No, no, no. Sí, la verdad. No, 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 no. Juro y no. Que yo no tengo nada. ¿Ya había pasado algo? No, no, nada. ¿Y qué? ¿Hablaron? No. Yo esperé cuando, mejores, ¿no? Cuando le empecé a seguir, no, yo vi sí, que tenía la destacada. Ahora, el día que borró la destacada. No entiendo, no entiendo. Robert, escuchame. Vos, pará. Vos la empezaste a seguir y ella te empezó a seguir, ya te seguía ella. No, 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 empezamos ahí. Se conocieron en la facultad. No sé, es rara, no, es raro no, dónde no, se conocieron, no se termina de entender. El pibe no, la facultad, es como raro todo. No sé, se termina, es raro dónde no, se conocieron. No, bueno, no, se conocieron. Vos le das tu Instagram. ¿Ella te conocía? ¿Sabía quién eras? Vos ya sos famoso. Vos no, tenés verificado, ¿vos? Ya está. Verificado. Vos tenés sí, certificado, vos sos un tipo de los medios ya. ¿Tiene medio para decir? Bueno, le dijiste, seguime, este es mi Instagram. No, fue todo por redes. Ah, ok, ¿le hablaste vos? Claro. ¿Qué le dijiste? No, yo solamente tiré no, el follow. ¿Cómo no? Tiré el follow, pack. Ah, ¿te habló ella follow, entonces? ¿En una historia? Claro, okay. O sea, yo la vi. Ok. Por TikTok, uh-huh, entré a Instagram, no, pim, no, pim, la seguí. Me empezó a seguir. Listo, como vi destacás, no hice nada. Me respeto yo eso, dije, mirá vos, la puta madre. Y, bueno, y eso, no te fijaste ante la destacada. Eso habla mal de ella. Y sí, porque te siguió. ¿Y si está de novia? ¿Qué te tiene que meter una cosita? ¡Cierto! Que, ¡es verdad! ¡Te abrió la puerta, gordo! ¡Te abrió la puerta! Gordo, abrió la puerta. Es un follow. Es un follow, no me quedo. Ah, un follow. Sí, es un follow, pero. Polo. Claro, mirá cómo te ha quedado el follow. Bueno, listo, hagámoslo, boludo. Listo, perdón. Hagámoslo, boludo. Listo, ah, solo, boludo. No, olvidate, no pasa nada. ¿En tu época cómo se llamó ya? Por carta. No, no, eso. Sinceridad de todo. No, está bien, pero está bien, boludo. Igual lo rebanqué, lo banqué a muerte. Yo, Mateo. No, pero ¿cómo no se puede hablar, enana Chucky? No, es mi novio. Ella está re loca. Yo soy está la loca, la número uno. Está loca. Sí, sí, pero. Pero. Si es una. Sácate, no me gusta. Ella taca. Tiene que haber un motivo muy justificado porque vos empeces a seguir una mina. Para mí, y para sí, mí, sí, yo sí, estoy de novia ahora. Si yo sigo una. Mira, estás mirando. Vos tenés cuidado. No, ya estás si, si empezás a seguir a una chica que no conoces de ningún tipo de nada. Es raro, es raro. Empezás a raro. Una no, piba. No. Es un montón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay un motivo? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Es para qué? ¿Para qué la pregunta? ¿Qué te gustó el contenido? Para colaborar. Para colaborar. Para colaborar. Para colaborar. Te juntás para colaborar. Sí, sí, quería colaborar. Por favor. Quería colaborar. Para colaborar. Hoy en día es así. Colaborar las pelotas, colaborar conmigo. ¿Qué colaborar con otra mujer? ¿Me estás cargando? No. Yo en mi época un tucumanazo y fue, dicen ahí. No, es tremendo. Robert, te quiero romper las bolas. Hay un audio para vos. Te voy a pedir que te pongas el. Oh, la Cedro. La Cedro la decís. Mañana lo veo a Cedro, tenemos unas cositas para hacer Cedro, papá. Me dijo. Un par de cositas. Una cosita rica. ¿Querés ponerte el. No. Está como chorro. Ya está, está. A mí ya se puso en pedo el abuelo. Bueno, mandalo a Fabri, si lo tenés ahí, lo escuchamos. Dale. La gente puede mandar sus audios al 11-33-80-1803 para Robe, para nosotros. Solamente para nosotros, le voy a chupar un huevo para Robe. A ver, mandale. Hola chicos, ¿cómo están? Les mando un saludo. Escuchame una cosa, Robertito. Escuchá. Germán perdió con Coscu en el estadio del Atlético y le comió las dos pelotas, ¿entendés? Volvió a Miami y con toda su guita y vos pensás que está preocupado de haber perdido, ya nadie se acuerda que ganó Coscu, ¿entendés? Y vos no vivís en Miami, vivís en Lanús, pero vos ponele que vas, perdés y vas a volver a Lanús, fumá tu puchito, jugá la cumpo de la noche, el balón, nadie a la mierda, boludo, no te preocupes tanto, mi hermano, vos metele y mandate. No, está bien lo que dice, está bien. Ay, la billetera. Yo la me pondré en Ibiza después de perder la pelea y gastar millones de dólares, pero tengo que volver a Lanús. ¿Cómo está Lanús? Que ya está llegando y los perros empiezan a correr en los autos. Claro. No hay timbre, no hay timbre. El timbre. No, no tiene, no hay timbre. No hay nada. ¿Cómo está el barrio? En realidad, porque después cuando camino por Escalada me cagan a pedo, me dicen, nosotros no somos de Lanús, nosotros somos de Escalada. Yo soy de Remedio Escalada, okay. En realidad. Porque el otro día fui a comprar y. Es partido de Lanús, lo que pasa es que nosotros somos los. Viste como los rosarinos, somos rosarinos, no somos Santa Fe. Se ponen re celosos. Muchachos, son de Santa Fe. Santa Fe es la provincia, ¿no? Claro. Bueno, yo no. Ok, yo respeto. Y lo de Escalada. Está muy bien de sabor, quiero que lo sepas.
Quiero destacar eso. Entonces. Está robando, robando. Está muy bueno. Es diferente. Es diferente el volver a Lanús que volver allá a Estados Unidos. Pero bueno, qué sé yo. Igual no pasa nada. Uy, ya se lavó esto. No pasa nada. Gente, déjate el mate. Bueno, gracias igual por el mensaje, loco. Se viene un momento. Muy bueno. Se viene un momento en el programa. Gracias por estar acá, Robert. Te queremos mucho. Toda la gente de chat está muy contenta. No lo podemos leer a todos, pues es un quilombo. Pero Robert se está leyendo acá. Estamos en YouTube, en HQ Play TV. En 4K. En 4K. Estamos en Twitch. Así que nada. Estamos en todos lados, en todas las redes, que te imagines, estamos ahí en todo. Y se viene un momento que acá es paquilombo. Es paquilombo, se viene el test de gato, amigo. No te voy a defender. Todavía no, igual. Yo quiero hacer tengo unas pares de preguntas. No te voy a defender, Roberto, ahora. No. Vos me tiraste, amigo. Ya, tené cuidado. Ya me da. Sí. No es un test de gato, es ver si soy un viejo verde de mierda. El test de verde. El test de viejo verde, debe ser. Porque si me da positivo, estoy. Lo hagamos. Igual voy a contestar con la verdad. Perfecto. Obvio, sí, ¿vos, sí, acá, sí. ¿Vos estás soltero? No, estoy de novio. Perfecto. Novio. Hace muchos años. ¿No? Son como si estuviese soltero. Sí, completamente. Tenelo en cuenta. O sea, que tu germo... No, no, aparte, yo. No, en eso estamos bien. ¿Está bien? Yo te contesto lo que. Perfecto, lo que tiene que ser. Lo que tiene que ser. Antes, Cande tiene unas preguntitas, ¿no? Sí, yo quiero saber cómo fue que lo conociste a Luquitas. A Luquitas en un reformador. ¿Ya contaste la verdad? No, veces, lo que más. Hay muchas veces que, por ejemplo, nosotros tenemos la anécdota con Lucas de. Como fuimos a muchos lugares, sí. Siempre nos venían a hacer entrevistas, pero ponele, nosotros íbamos a poner a San Juan. Sí. Y caía la radio de San Juan. Y el que estaba con la radio de San Juan venía un señor de 60 años que y no sabía ni quién era ese, claro. Como que llegábamos ahí. Hacía su laburo. Y el tipo no quería estar ahí haciendo la nota, lo mandaba. Se quería la cancha de nosotros no queríamos que el tipo nos haga la nota. O sea, era como, viste, cuando decís, vos no querés estar, yo no quiero estar. ¿Por qué no vamos a estar? Estamos mintiendo. Entonces tratábamos de divertirnos de alguna manera y entonces inventábamos cosas con Luquita. Entonces, qué sé yo, a Luca le. Lucas ha llegado a decir que nos conocimos en un circo porque el padre de él era domador. O sea, todo el tiempo sale la improvisación. Domador de leones. Hoy en día, si te pregunto. Era como el bicho Gómez que había nacido en un circo y que los padres vivían. Es un pobre. Entonces yo lo conocí porque estaba con la madre. Pero en realidad no. Lo conocí en un curso de stand-up a Lucas hace mucho tiempo. Y pegamos onda al toque. La verdad que pegamos onda al toque. Buen pibe. Ya nos conocimos ahí en el curso y empezamos a hacer. Cuando salís del curso de stand-up, empezás a hacer showcito. Claro, los padres. Y tuvimos un primer show juntos. Creo que no nos separamos más de que salimos. Ah, tipo, no es una historia de amor, pero no nos separamos más de que salimos ahí. Qué bien. Siempre nos empezamos a. Yo pensé que eran amigos del barrio. No, si él le llevo 10 años. Ah, es más chico. Claro. Ah, mira. Israel. En realidad estoy bien yo, él no está yo mero. Vos estás muy bien, amigo. Sí, sí. Ah, yo pensé que no, yo flasheé siempre que eran amigos del barrio. No. Y esto, o sea, vos antes de hacer todo esto de stand-up y dedicarte a todo esto, ¿qué hacías? No, tenía, y laburé de todo. Laburé de repositor, laburé en una heladería. No, No, le mando un mensaje. Le mando un mensaje a la piba. No, siempre hacemos quilombo. Chicos. Ah, voy abandonando el móvil, chicos. No, me siento muy culpable. No, era un chiste. Era un chiste. Lo único que voy a decir antes de caer, un mensaje. A vos, te voy a matar. No. Y abajo de ese mensaje. Mirá cómo me mentiste anoche. ¡No! Hija. Sí, vos, a recordar lo que dijiste apenas arrancó el programa. El 95% te dije. No, bueno, pero ahora es otro, es un chico renovado. Es un chico renovado. Es un ex-michi. No, no, ¿podemos sacar el aire? ¿Eh? Sí, Tizi, ¿estás para llamarla? Mandó un audio. Tizi, ¿te animás a salir al aire? ¿Te llamamos? Un toque, por lo menos por el audio, nota de voz. Como para aclarar un poco más la situación, ¿no? Porque está bastante confuso la situación. Está confuso todo, no entendemos la facultad del Instagram. Escuchá, me parece que también. Tita, vos tenías una pregunta para hacerle. Sí, yo tenía una pregunta. No sé si es muy buena. ¿Contesté o no? Sí. ¿O cuál? Lo de Luquita. Sí, lo del trabajo. Lo de Luquita, boludo. Yo tengo una. Sí. ¿Me has sentado? La foto que subieron. La próstata. La Pro HQ, tenés una medalla de la Copa del Mundo. Ah, sí. Quiero saber dos cosas. La primera es: ¿quién te la dio?
¿O cómo fue esa secuencia? O cómo fue esa secuencia. Y la segunda, tipo, ¿qué sentiste realmente? Porque tocaste la de oro, onda. Sí. La medalla era, creo que del huevo Acuña. ¿Qué crees? O de Jerónimo Rulli. Ah, ok. ¿Cómo fue? Nosotros estábamos... pegamos onda con los pibes de AFA Studio, que hacían un programa desde la concentración, sí, allá en Qatar. Y generalmente fuimos una vez y pegamos onda con los pibes de la selección. Qué bien. Que ya muchos seguían a Rodrigo Alati y con muchos nos hablábamos. Claro. Y cuando íbamos a AFA Studio, estaban siempre atrás los pibes. Siempre se quedaban viendo... No decíamos que eran los pibes, nosotros hablábamos de, che, está la gente de producción atrás, pero gente siempre iban. Y empezamos a hablar siempre que pegamos mucha onda y dijimos, el día que si salimos campeones, venimos, o sea, venimos, venimos de una. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Cuando íbamos durante la Copa del Mundo, entrar al predio era difícil, pero no tan difícil. Había como puestos y ibas pasando con una credencial, allá, en Qatar. El día de la final del mundo estaba cortada la calle con policía. No, claro, había claro, un quilombo. Bueno, pudimos entrar porque chamullamos a medio mundo. ¿Sí? Yo. Y claro, llegamos y era una fiesta. De hecho, nos dijeron, vamos a salir en el obelisco, porque estaba toda la gente del obelisco. Bueno, salimos ahí en la pantalla del obelisco. Exactamente. Y bueno, estaban todos de fiesta y tomaban, nos daban, o sea, se la sacamos en realidad. La medalla. Claro, la medalla. ¿La tenés vos, no? ¿Cómo la voy a tener yo, boludo? Choréatela, digo. No. Y nos sacamos la... Nos sacamos, ¿sabes lo que pesa esa medalla? ¿Sí? No, sí, boludo. Es un cacho de gozo. Sí, ¿entendés que somos campeones del mundo? Hermoso. Hermoso. No, una alegría de la... Creo que... Es la mujer. Sí. Una alegría tremenda. ¿Cómo fue el mundial? Qué locura. Yo fui al de Brasil en el partido Argentina-Irán. ¿Viste? Messi, último minuto, gol. Sí, que mete el gol fuera del área. Sí, la enganchó. Salió del pocho. Yo creo que nunca sentí... O sea, tanta emoción porque te sale el llorar. No, ya, nosotros estábamos adentro de la cancha y era, ya íbamos a... ¿Tenés frío, a no sé cómo quedaba el... No sé cómo quedábamos, si perdíamos, si empatábamos. No acuerdo cómo quedaba. No, íbamos 0-0, sí, pero... Gol en la última jugada del partido. Claro. Habíamos empatado, creo, el primer partido. No, ganado 1-0. Y no, ganamos los tres de fase. Le ganamos a Bosnia, le ganamos a Nigeria y le ganamos a Irán. 2-1. Bueno, no sé, pero nosotros era como que decíamos... Sí. No entendí nada. No entendí nada, concha. Es como Gabo dando indicaciones. Parece Gabo haciendo de... ¿Viste, Gabo? 4-4-2. 4-5-1. Sí. Okay, así juega Boca. 5 audios. Están jugando todos arriba y... 5-1. Qué mal que está Boca, ¿qué? Boludo. ¿Qué está, boludo? Sí. Con un pivot, me parece, juega, ¿no? Parate atrás. Ah, parate atrás. Eso es. Perfecto, ahí tenés. Bueno. Pero nada, es una felicidad tremenda. Nosotros, a mí me salió llorar. Yo me perdí el himno por ir al baño. No, y encima le hice perderse el himno a mi mamá porque mi mamá me acompañó al baño. Entraba mal, dije, mamá, me estoy meando, no aguanto más. Por favor. Bueno, vamos. Qué bronca. Me siento a mear. Y se escucha el himno. Así que me lo perdí yo y se lo perdió mi hijo. Ahí lo tenés que cortar. ¿Lo cortás? No, ya está. La alegría de estar ahí es... Es terrible. Y ir pasando. Y la final del mundo, saber que... ¿El primer partido? ¿Fuiste el primer partido? No, la final no estaba cagado. El partido que más se tuve cagado fue con México. Con México... Y porque no podíamos. Sí. No, con México. Mirá que no me ponen... Mirá que yo soy medio... Pero México, cuando hace el gol Messi, es así. Y me puse a llorar. No, sí. Porque la presión de ganar, sí. ¿El primer partido? No, el primer partido fue como un pijazo, pero no, es que, de hecho, el primer gol de Argentina, medio como gol, era. Y cuando perdió, nos fuimos medio preocupados. ¿Qué pero onda dijiste vos? Con México, contra México, era que, de hecho, hablamos con muchos de los jugadores y coincidíamos que. Incluso había mucha más presión que en la final. Exactamente. Porque en la final estás en la final. Claro, estar con México era quedar afuera después que era el segundo equipo que se quedaba afuera. Era la muerte total. Y encima contra México. Y encima lo que nos cargaban los mexicanos de mierda. No, y aparte ir con la esperanza con la que iba, porque no era Rusia, que nosotros fuimos a Rusia también. Sí. Ir a Rusia era, fuimos de vacaciones, pues sabíamos que ese equipo no iba a pasar. Estaba San Pablo en el banco. Había unos quilombos bárbaros, no iba a pasar. Esta fuimos como, loco, el equipo la va bárbaro, 40 partidos de invicto. México iba. Sí.
Y dijimos, no, se queda fuera con México y es... No, tremendo. Un partido calentísimo. Amigo, 0-0 primer tiempo. Cagaban a trompar todos los lugares. No, yo te estaba por preguntar. Yo en vez de llorar, yo creo que le pego a un mexicano atrás mío. No, era muy... Era no sé desde cuándo ellos creen que son clásicos. ¿Por qué no? Sí, no, sí, se creen clásicos. Nunca pasa nada. Se creen clásicos. Nuestro clásico Brasil. Aparte no te podés creer que... Perdiste siempre, o sea, México perdió siempre. Siempre, no ganó una vez. Tenemos hijos. No sé de dónde nos agarró tanta bronca México. Bueno, yo tengo una pregunta. Si tenés o no sé, capaz pensás. ¿Tu mayor miedo? Apa. La muerte. Ok. ¿A muerte? ¿Tenés miedo a morir? ¿En serio? Y no, es reflejero. El mayor miedo que tengo es morir. ¿En serio, boludo? Wow. Sí, le tengo mucho miedo a la muerte. Mirá. Tengo que hablar con la psicóloga. ¿Sí? O con un psicólogo. No sé, no voy así a terapia. ¿Nunca fuiste? No, no. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. No. Acá no fue nadie. Estamos todos en la mierda. Estamos re bien igual. Sí, le tengo miedo a la muerte. Perfecto. Uy, terrible. A la muerte y después a la soledad. Ah, la soledad. ¿Sos muy amiguero? Sí. Para mí lo más grande que tengo en mi vida son mis amigos. ¿Tenés un grupo grande? Parezco el Coco Basile, pero... Tengo un pensamiento medio Coco Basile. Tomando mal. Más allá de mi hija, ¿no? Pero obvio. Yo le doy mucha importancia a mis amistades porque... ¿Son de siempre? No tuve la suerte de tener una relación tan afianzada con mi familia. Claro. Mira cómo estoy cumpliendo. Ya no, estoy tranquilo. Viejo, ya estoy viejo. Después de la gente del choque, no pasa nada. Los amigos para mí son muy muy importantes, pero no en cuanto a no los amigos me ayudaron muchísimo, claro. Pero muchísimo a niveles de mucho grosso son amigos. Entonces, para mí los amigos es clave. Mensaje, son clave. Otra vez, gran mensaje. ¿Te dijo algo Tizi? Tizi me acaba de mandar Tizi, la queremos, queremos que estés en el programa, o sea, boludo. Me pone, sí, me animo. Pero está hablando Robert. Ah, claro. Tipo, no quiere interrumpir. Pero podemos hablar, ¿cuánto dura el coso? No, estamos tratando. El tema es que tenemos que arrancar el té de gato. Vení, Tizi, no pasa. Es rápido, nada. El té de gato. Llamá a la favorita. Llámala. De ahí. ¿Tenemos a llamarla ahora? Llámala de ahí, cabrón. No se puede comunicar porque no. Así lo vamos a hacer. Sacamos. Ponela ahí. ¿Hablas con Fabri ahora? Ah, ahora está. Ah, quilombo. Perfecto. Tenés que ponerte. Robert, eso, ponete el coso para escucharte. ¿Cómo te rompo la bola, Robert? No. Sí. ¿Me querés? El coso por sí, el bro, ¿cómo no te iba a querer? ¿Y chavos? ¿Te quiere matar? Hablo más con vos que con mi hijo. ¿Hola? Hola. ¡Hola, Tizi! ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Nos escuchás vos? Sí, los escucho. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Bien, bien. ¿Todo bien? Escuchá, ¿qué pasó ahí? ¿Lo querés matar a tu chiquito? No, nada, que ayer hicimos videollamada y me dijo otra cosa de la que pasó en el programa, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, boludo? ¿Qué dijiste? No, eso fue mi culpa. No, yo quiero acá que Cande aclare, yo hice el té de gato y lo hice bien. Claro, hizo el té de gato, pero el té de gato siempre renovado. Es estando soltero. Claro. ¿Entendés? Sí, pero no hay problema, pero el tema es que me mintió, no me dijo la verdad. ¿En qué te mintió? ¿En qué te mintió? ¿Qué te dijo? Y no me acuerdo. ¿Te acordás cuántos puntos me dio? 95 te dio acá, hijo de puta. ¿Qué dijiste? No, ¿cuánto? No, eso. No, por 95. Che, acá dicen 95. 95, boludo. Te dio que es un hijo de puta, sí. Boludo. No, tenés 95. Más puntos de Barcelona de Guardiola, gordo. Increíble. ¿Qué hijo de puta que es? Eso es el porcentaje me dio 40 me había dado más o menos. Bueno, por sos ahí. Un hijo de puta en la mitad. ¿Qué hiciste? Tizi, ¿te preocupa que acá el muchacho sea gato? ¿Cómo? ¿Te preocupa que sea gato? ¿Te preocupa que Tita sea gato? Un gato burri. Claro, sí, un travieso. Un atrevido. Yo soy media como Cande, me parece. Es tóxica, ¿eh? Ah, es como yo. Tizi, ¿qué te pasa más rápido? Bueno, es tóxica. Vos sos media. Es como Cande, dijo. Es como yo. Y un toque. Está la concha con Tita. Mirá, soy celosa. Yo te voy a decir algo, Tizi. Yo te voy a decir algo. Yo, la verdad es que, por ser como soy, no la estoy pasando muy bien, la verdad. Mi novio no me da motivos para que yo me ponga celosa. Y sin embargo, yo estoy celosa igual. La verdad, te digo la verdad, no es vida. Pero yo te recomiendo, tipo, antes de que te pongas de novia con Tita, todo lo que pueda llegar a pasar, no sé, la verdad. Ojalá que sí. Ya lo dio por hecho. Claro, ojalá que sí. Pero te, queremos, nada, te digo como que... No te metas tanto ahí, digamos. No, trata de no
te parecerte tanto a mí, porque no la pasas bien, la verdad. Ponele los puntos, ¿no? No, total. Pero papi, son cosas que los me quedaron de mi anterior relación, digamos. Ah, eso, otra cosa. Mentira, Tita, mentira. Si nosotros nos seguíamos desde mucho antes. Qué mentiroso que sos. No sé, es mentiroso, boludo. Pero... Si vos dijiste la bomba. Que viste follow en el día de la facultad. No, no te quiero poner. No te quiero poner, pero vos contaste mal la historia. Vos ya te seguías con ella hace mucho. Sí. Antes de que se de novia, dijo ella. O ponele que no, haya estado de novio. Y después cuando se peleó se dio la situación de que ella pudo... Pero yo lo seguía él de buena onda también. Claro. No tenía ¿qué te gustaba? Intención en ese ¿qué momento. Te gustaba que hacía él que lo seguiste de buena onda? Los TikToks. ¿Te gustaba, bueno, te gustaban no los TikToks, el baile? Me cagaba de risa con su video, claro. Es un tipo gracioso. No, ni idea. Escúchame, ¿y cómo viene esto de la relación? Esto? A distancia. ¿Hay intenciones de... No. ¿Hay sex-chatting? No, eso a mí no me interesa. ¿Eh? Como que hablas con el tío. Yo quiero saber si están como planeando una relación, algo un poquito más serio, ¿no? Porque acá se nota que hay algo, pero todavía no formalizan. Me está matando, me está metiendo mucha presión. No, pero... Y recién se vieron una vez. Ah, una vez. Pero llevo cuatro historias. Claro. Una vez. ¿Y qué te pasó con esa vez que estuviste con él? ¿Se sintió bien? Nada. ¿Pues cómo te sentiste? Tita, es re buena onda. Sí. Un chico. Es un capo. Aparte estoy con mis amigas y a mi amiga la trató 10 puntos. ¿No? Ah, es con las amigas también. Lo que pasa es que es el típico cordobés que le cae bien a todo, ¿viste? Sí, sí. Hace chistecitos. Pero... ¿Sabe cómo tratar a las mujeres? Entonces se compran las amigas y ya directamente... Claro, mira cómo haces eso. Cagado. Escucha, pero yo quiero saber cómo te sentiste vos con él y si hay como una cosa de che, la verdad que. Podría pasar. O la distancia es igual, es un. Es una verga. Yo tuve un garrón. Pero sí, pero puede ser. Yo con él me sentí re bien. Lo quiero mucho. Bueno, lo querés mucho. Es más, sí que no. Está bien. Okay. Él, bueno, está embobado. ¿Y vos qué te pasa? No, boludo. Él está embobado. Él está embobado. Acá me dicen que él está embobado. Yo no sé si él te dice todo lo que siente, pero la verdad que él está embobado. El grupo nos manda, al grupo de nosotros, nos manda. ¿Qué le conté? Dice que manda siempre. Es más, Tizi nos siguió a todos. Todo el tiempo, hablando de Tizi. Acá los chicos dicen que él está muy, muy, muy metido. Sí, él ya está para. Ya tiene los anillos. Aparte de. Sí, votas. Al principio del programa dijeron otra cosa, que venía con una mina distinta todos los días. No, pero antes de conocerte a vos. Era otro. Antes de conocerte a vos, no puede ser tan tóxica que el pibe no conozca gente. No, antes de vos hay vida, mamina, vamos. ¿Eh? Ahora, no, pero aparte, ¿viste cómo son estos chicos? Porque vos sabés que Tita es un tipo fachero, un tipo que... Tiene mucha plata. ¿Tiene guita? Él está... Cuando esta clase de muchachos... se blanquea ante la gente y claro. Dice yo estoy enamorado, yo estoy, es porque realmente le pasa, porque si no lo escondería. Es verdad. Dame bola a mí, este pibe te quiere. Purreta, bueno, este pibe te quiere. No sea purreta. Está bien, te creo. Sí. Ahora, ustedes van a seguir y vos estás esperando que él vaya para allá. O sea que lo está esperando. Y que él apure un poquitito la situación. Tráemelo, Que él te diga, che. No te lo quedes. ¿Por qué no hacemos? No escuché, se me cortó. ¿Vos estás esperando que él tome la iniciativa y diga, che, bueno, pasemos a otra etapa de la relación, un poquito más formal? Y capaz, y en un tiempo puede ser. Yo estoy esperando primero que me venga a visitar. Si me viene a visitar. Claro, boludo, puede ser todo online. La semana que viene, no, la otra. Okay. Ah, ya tienes. Ok, perfecto. Fecha, todo bien. Robert, ¿te veo dónde ir? ¿Dónde queda? Estás hasta la bola, gordo. No, viajar, te digo la verdad. Si viaja, es porque estás hasta la bola. Sí, viajo. Ya maneja. Es un montón. ¿Estás en auto? Sí. ¿Solo? Sí. Está hasta la pista. Está hasta la concha. Está bien. ¿Cuánto tenés de nafta, ¿De ¿cuánto tiempo? Cuatro horitas. No, está bien, Veo futuro en esta relación. Sí. Me gusta, bien. ¿Le podés decir algo a él antes de que cortemos? Algo lindo. Algo que le quieras decir. Y no sé, algo lindo. Algo que vos digas. Te espero. Me sale del corazón.
Pobre pío. Ay, me están poniendo nerviosa. Sí, ¿no? yo lo sé, soy un viejo de mierda, pero... Pero me gustaría que se cierre así como con un mensaje también. Como que, sí, che, loco, quiéranse, boludo. Si está, claro, está todo bien, quiéranse. Claro. ¿Por qué estamos así? Son no, lindos pibes. Pero, loco, quiéranse. Claro. Bánquense el amor. Báncate el amor. Sí, sí, yo lo quiero, en serio, lo quiero mucho a Tita. Perfecto. ¿Vos le querés decir algo? ¿A Titi? Sí, no, sé. No, a mi tía, boludo. Que no sé quién es, ¿a quién querés, boludo? Despertate, papá. Yo a Titi le digo, ¿no? Que la quiero mucho, que la voy a ir a visitar ahora dentro de poquito. Mm. Y que bueno. Sí, pero no como un recitado, si tú, que terminaste un partido y estás dando una nota como si fuese el 9 de Cambaceres, boludo. No, que la quiero mucho, la verdad, que bueno, vamos a viajar. Un partido difícil, pero sencillo. Decirle algo del corazón, boludo. Sensibilizate. ¿Qué sentís? Pero es que me están poniendo una presión fuertísima. No, pero decíle la verdad, decíle. Estamos jugando para tu equipo, hijo de puta. Dale. Sos un pelotudo, dale. ¿Dónde está, boludo? Mirá. Decíle, decíle. Decíle la verdad. No, pará, no puedes. Bueno, no, es muy tímido, pero él te quiere. Él también te quiere. Él también te quiere. Escuchame, Titi, escuchá. No te preocupes que nosotras acá lo cuidamos bien, ¿sabes? Y si alguna chica se quiere acercar o algo, ¿será? ¡Sac! Quédate tranquila, Cande seguro que lo va a agarrar. Quédate tranquila que estoy yo acá. Hacele caso a Rob. Y él no le va a dar bola a ninguna. No, mira jamás la cara que tiene. Mira, es más bueno. Es un angelito. Jamás lo mirar. Gente, más jamás bueno lo vimos a Tita. Bueno, si él es más bueno. Es más bueno. Es más bueno. Es más bueno. Titi, gracias por salir al aire, ¿eh? Gracias, Titi. Te queremos, Titi. Cuando, no, ¿y vos viajás para acá o no? Vos ustedes tenés que venir un día para acá y tenés que venir al programa, ¿eh? Tenés que dar la cara. No, producto. Sí, sí, eso tiene que pasar. Cuando se encuentre acá, cuando venga acá, viene a hablar. Sí o sí. Sí o sí. Bueno, Titi, gracias. Titi, te queremos. Mandame un abrazo. Te mando un beso. Chao, querida. Chao, Titi. Chao, querida. Chao, chao. Chao, mamina. ¿Cómo? Ojo. ¿Se la rebancó? No, se la rebancó, en serio. Sí, God. Costa, boludo. Corte uno re huevo para decirte sí, sí, dale, salgo. Faltó un poco de amor igual. Tita, no. ¿Qué pasa, Tita? Tita, vos te... Estoy nerviosísimo. Que viva el amor, que viva el amor, boludo, bancate el amor. Sos un cagón, cabrón. Nunca estuve en algo, Robert. ¿Cómo? ¿Nunca estuviste en algo? Nunca tuve novio. Novia, digo. Novio. Novio sí. ¿Vos sabés lo que es mi mano? Yo creo que la toqué y te puedo llenar un mate. Pero escuchá, está bien, tranquilo. Eso es que te enamoraron. Callos tiene las palmas de la mano. Respira, respira. Respira. Si lo sentís. Claro. Dale, loco. Claro, si lo sentís de filo. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, ¿estamos para arrancar el tema del gato? Sí, por favor. ¿Estás seguro de lo que se te viene? Prepárate. Está cagado. Me esperaba más de vos, amigo. No. ¿Puedo decir algo antes? ¿Puedo decir sí, algo? Obvio. Gente, la gente de Camilita Fer, Ina López, todos nuestros canales. Nos vamos. Ya está. Chao. Chao. Nos vamos al HQ Play TV. Claro. Así que nada, vénganse todos. Sigan haciendo el aguante y vamos con el test de gato. Camilita. Sí, ok, voy para esto. Tengo que meter el chivo, amigo. Por favor, vamos. Me vi muy sólido también en los chivos, a ver. ¿Me viste? Bueno, gente, una cosa que tienen que saber. Mateados es un contenido de Global Squad, la productora líder en mundo de entretenimiento. Plataforma de eSport, estudio de grabación, servicio de streaming, eventos, equipamiento de última generación, creador de contenido como Robert y mucho más. Si estás interesado, seguidnos en nuestras redes como arroba Global Squad, Squad, ok. Global Squad, feel the game. Feel the game. Ok, bueno. Me encanta cómo te lo ponen en español, criollo abajo. Sí, sí, sí. Te pone loca. Para que lo pronuncie bien, sos un hijo de puta. Bueno, este test te vamos a someter a. Qué quilombo, a ver qué tan gato sos, pero tenés que responder todo si, como si estuviese soltero, porque perfecto, como somos, estás en pareja. En tu época pirata, en tu época pirata. Sí, yo voy a contestar. Tu época soltería. Sí, sin ningún tipo de duda. Robert, solo más grande que dice. Si mentís, nos sé, vamos a dar cuenta, quiero que lo sepas. Nacho, pasame la lapicera porque si no, no voy a poder escribir. No, no, pasámela por acá. Escucha. Para un poco. Ahí estamos. Bueno, vamos con la primera pregunta. Quiero que respondas como... Porque, a ver, si mi mamá... Mi mamá, cuando era joven, digamos, o sea, también sigue siendo joven, ¿no? Pero cuando era... Te hizo concha. Por eso. Cuando mi mamá era joven, no existía Instagram y no existía todas las redes sociales de ahora. Ya, entonces, yo quiero que respondas... ¿Entiendes, señor dinosaurio? Sí. ¡Ayórmelo! Cuando usted era chico, no existían los teléfonos celulares. No sé cómo hablaban. Hija de puta. Palomas mensajeras. Quiero que respondas como si hubiese estado en Instagram y eso en esa época. No, pero fui contemporáneo también en un momento de soledad. Claro, porque no, ¿hace cuánto estás de novio? A
Instagram. A Instagram, claro. Yo estuve hace dos años, menos de dos años. De claro, hay eco. Tuve unas cosas. ¿Ves? Okay. Fabri, cerré el micro porque está ahí eco. ¿Cómo qué? Me parezco poco. Todo el tiempo. Ya está, vas. Dale, gracias. Escuchá, vamos. Bueno, arrancamos con la primera pregunta. Si ves una historia de una chica que es una bomba, te atrae, te gusta. Está bueno. Foto en bikini, en el espejo, veranito. Vos, ¿cómo actúas frente a eso, no? A, la reaccionás, la típica reacción, fueguito, carita enamorada, lo que sea. Sí. B, la likeás, porque viste que ahora se puede likear la historia, el corazoncito. Es un tremendo. O C, esas historias no las respondés. Eso sí, me gusta. Sí, me gusta. ¿Nos seguimos? Se sigue. ¿O se es siguen. Un random? Se sigue, no, se sigue. No, sí, sí, me, sí me, si nos seguimos. Se responde. No sé si. Me hacen. Metiéndose la lana. Quita gallata. No, sí, no, sí, la verdad. Hay que contestar con la verdad. Es porque es un cagón. Fabri, ya puedes cortar. O la likeo o le mando algún chistecito o algo. Un chistecito. Esto. Es buena la. El soporte. El de Robert, creo que es. Ahí va. Ahí está. Sí, con chistecito. Muy bien. ¿Vos mandás el chistecito en las historias? ¿Que te responda con chistecito? ¿Qué tipo de chistecito tirarías a esa historia? No entiendo por qué. No, según la historia. Quisiera hacer chorizo para no. No sea. Claro, no esperaría la historia de bikini, malla, alguna de esas, para no quedar como un pajero, pero alguna que tenga un contexto para poder contestar. Claro. Si me gusta la piba, claro. Si me gusta, ¿cómo, ¿por qué no vas a contar? Claro, no, está perfecto. Pintando está perfecto, un cuadro. No sé si pintando un cuadro. El perro. No sé, boludo, está caminando, el perro. Fabri, se me fue el chat. O está con el padre. Dos para vos. Mira, yo dije un punto y Candy dice que para ella dos. No, uno. No, Robert, no digas eso porque te roban. No, no, no. Voy a justificar porque pendejo, escuchá. Porque es un pajero. El viejo, ¿no? Verde, chico, el viejo. Son dos puntos, ¿por qué? Son Gerardo Sofobi. Porque no la respondés es cero puntos. Okay. La likeás es un punto y la reaccionás son tres. Entonces, bueno, si habla, si la responde la historia, son dos. Pero dijo, es un dos. Que, no, pero, dijo que no. Pero responde puedo, la ¿puedo discutir un poco lo del gato? A ver. ¿Eso es de gato? ¿Hablar es de gato? Sí. ¿En serio? Y para responder ella una historia. No, pues, si me responde la historia mía, cuéntame la verdad. Igual, para, la historia dice si nos respondió la historia. Si no te respondo la historia, ¿qué crees que te tiene razón, para en algún momento? En parte tiene razón, porque él dijo que no respondía a las historias en bikini, respondía a las otras. Pelea, Robert, pelea. Pero no, pero pará, vamos a discutirlo. Yo entiendo que si. No tiene contexto este texto. Si estás soltero, ajá. Contestar historias, ¿es de gato? Claro. Depende de qué historia. Depende de cuántas. Ahí está. ¿Y depende cuál de cuándo y cómo. Claro. ¿Cuáles? ¿Y cómo, claro? ¿Y cómo y cuáles? ¿Y cómo? Porque cómo le escribís. ¿Qué escribís? Totalmente de acuerdo. Qué buen culo. Totalmente de acuerdo. Qué buena seta. No, bueno, eso no eso es de gato. Eso es un pajero, es un pajín. Bueno. No, es durísimo. Pero pasa mucho eso. Uf. Pero ponele, si vos estás soltera. A ella le pasa, tipo, hasta en videos así que sube en los comentarios. Sí, eso lo entiendo. Pero eso para mí no es gato, eso es un pajero. Y la diferencia con perdón que estoy metiendo polémica. Pero ponele, si vos estás soltera. Sí. Y te habla un pibe que está soltero. Defendenos. ¿Por qué pensarías que. Salvo que se haga, no sé. Si te encara de alguna manera media rara, decís, bueno, te pide, no sé, o ves que te responde. Pero si se acerca y te tira un chistecito con una historia que tenés, o no un chistecito, te habla. Si ahí la banco, el tema. Y el problema, que se siguen. El problema es cuando vos, capaz, hable, le contás a tu amiga o le contás al grupo de chicas, miren que me responde la historia y salta la otra. Ah, a mí también me la responde. Ah, no, bueno, eso es otra cosa. Robert está defendiendo a la humanidad masculina. Bueno, es un tema. Es un punto. Pero no solo la masculina, sino la femenina. Vos también te estás. No, Robert, ahí no. Contestar una cosa. Robert, la mujer no. Vos estás soltera. Yo no. Y te seguís con un flaco. Yo, no, decís, yo espero que el otro responda. ¿Y qué haces? Pero estás en la paz. Pero mira, subí la historia para que te responda. Estás en la paz. A mí no, yo no soy mucho de buscar. Yo le respondo, ¿entendés? La historia que no es pajera. Le respondo la historia del perrito. Se la respondo. Pero claro, un like. Gusta, ¿a este? ¿Cómo le hablaste? ¿O te habló este? No, en persona, pero no importa. Me encaró. Claro, se conoció en persona. Con mi novio yo me conocí en persona también. Yo he respondido historia de perrito.
tipo, ni lo seguía. Es que el perrito es... Y otra cosa, seamos sinceros. ¿Por qué te pensás que Maxito? Si yo subo una historia de perrito, ¿para qué subo la historia del perrito? Para que alguna, darle el pie a alguna que le guste, que me ponga una cosita. Maxito, que me compre el pecho balanceado. Maldito con amante de los refugios de animales. No, bueno, entonces, sinceros. Pero claro. ¡Aplauso para Rob, viejo! Yo le pondría cero. Le puse uno. Ponelo lo que consiguió. Bueno, voy yo. Quiero saber. Para que hoy no me pone. Grande, Robert. Hay una diferencia entre pajín y gato. Robert, desbañame de Twitch. Seguro te mandaste alguna. ¿Viste eso que te dicen? No hice nada. Ah, lo hice. Te mando, no hice nada. No, terrible. ¿Cuántas sol o solcitos, o sea, de soles, seguís en Instagram? Lo chequeo, si quieres. Pusimos un. Sí, chequealo vos, Cita, por favor. Debe haber. Menos de 7. Dejaste. Perdón, tengo una pregunta, un paréntesis. ¿Dejaste de seguir a mucha gente? No, dejé. Eso no se desde hace. Que me puso de novio, no seguí más nadie, novio, pero novio, no dejé de novio. Ni pedo. Cuando empezaste tipo, a ser conocido y reconocido. Y No, seguía. ¿Soledad cuenta? Sí. Sí. Es una persona. Pero Soledad, ¿cómo lo vas a seguir, gente? ¿Pero qué hay muchos famosos que dejan de seguir, tipo. No, a eso porque ella con el novio se dejan de seguir un montón de chicos y chicas. No tengo nada que esconder. ¿Qué opinas de eso? ¿Entendés? O sea, yo empecé a ser conocido, famoso. Me empezó a conocer y seguí actuando igual. Muy bien. No por eso, te digo, tipo, hay mucha gente famosa que por qué sé yo, para, no sé, para que la cuenta tenga más... No, igual eso es qué sé yo, le va, no sé, hay muchos que dejan de seguir a gente que... No, también, no. Para... al contrario, yo empecé a seguir... Escucha, hay un problema. ¿A cuántos soles seguís? Como 21 pico. Yo te quiero defender. Pero manda a él, no pasa nada. Pero... hay un 2 primero y un 0 después. Yo boludo. ¡20! El test es 7. El test es 7. Menos 7, más de 7. 20. Te fuiste a 20. No, porque. Y esa que pusimos un nombre no tan. Claro. Porque en realidad el nombre es. ¿Cómo es? Pero la, bueno, Martín, yo no voy a discutir. Martina, ¿no? Sofía, Micaela, Sofía, María. Sofía es el sol. ¿Es más común o menos? Menos común. No, concha. Vos sos un sorete. Sos un ojalá que no venga nunca, que se te pinche el agua. Es un 4. ¿5 también? Es un 4. Es mierda. Es un 4. Es un 4. Es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué? Para. Acá lo voy a defender. ¿Qué es 4? ¿4 de qué? Es un 4. Es más 4. ¿Es más 3 o 2? Es más 4. ¿Qué es más 4? ¿Qué tiene el fondo al 1? Recuperó el fondo al 1. Es más del doble. Recuperó el anterior. ¿Le pongo 6? Es más del doble. No, 6 no. No, tranquilo. No me defienda, boludo. No me defienda. Pero para este es un 3, ¿cómo que un 4? Esto es un 3 de acá en la China. Esto es un 3. Esto es un fijo 3. Lo voy a evaluar de acá que termine el test, pero para mí es un 4. Okay, por 1 okay. Es casi, es el triple. Pero no, ¿se puede apelar esto o no? No, sí, hay algunos que se pueden apelar. Ahí está, se va a montar. No, se puede. Saludos, Vichy. Si estás en Instagram, ¿no? Y ves una sirena para ti, es como la mujer perfecta, digamos. Ajá. Porque uno está el orco, ajá, la bruja, ajá, que la bruja sería como yo, un cande. Claro, yo soy como la bruja. Ajá. Y la sirena, que la sirena es... La vikinga. Qué feo, igual, atrasas una banda, sí, boludo, porque son todas sirenas. ¿Viste? Sos un hijo de puta. Ah, eso es tan tierno. Mentira, ¿no? Es la forma de ser, obviamente, estamos hablando. Cande es una bruja, pero está re loca. Bueno, vos ves la sirena en la lupita, que es una bomba, perfecto, y no tenés ningún seguidor en común. No la conoces. Uh-huh. ¿Cómo te comportás frente a eso? A. Si te gustó físicamente, la seguís de una. B. La stalkeás con ganas de seguirla, pero no lo haces. O C. No le das cabida directamente. Gracias, Sol. Generalmente no. Bien caliente. 100% sincero. Generalmente. Ese generalmente. No. Es que posta, no uso la lupa de Instagram. ¿No la usas? No la uso. ¿Vos sí la usas? Yo no uso más la lupa. Te juro que no, pero no uso más. Nunca usé. Nunca usé. En mi vida usé la lupa de Instagram. Muy bueno. Perfecto. Muy bien. Habla muy bien de vos. Crack. ¿Por qué? 5 palabras. A ver, porque muchos buscan en la lupa. La lupa. ¿En serio? Sí. Es un peligro. ¿Cuál es el problema de la lupa? Lo peor es que te quedan el algoritmo. ¿Querés que te diga cuál es el problema? ¿Querés que te lo diga? Escucha. Si vos sos mi novio, ¿no? Sí. Pará, ya sé que no sos mi novio. Pero si fuese mi novio, yo veo tu lupa
y hay solo mujeres. ¿Vos entras a mi lupa? Escucha. Y está Ariana Grande, perritos, esto, lo otro. No vas Moda, a ver pibe ni en pedo. Puñas. Ahora, ¿por qué? Porque es todo lo que yo busco, lo que el yo algoritmo. Veo. Yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa y esto va a jugar para nosotros. Si ella entra a tu lupa, vos la tenés que dejar porque es una tóxica. No te puede mirar a la lupa. ¡Tomá! ¿Eh? ¡A tu casa! ¿Está bien? Perfecto. Pues tu celular es tuyo, flaco. No te olvides por qué. Si no confía, pero vas si sos un boludo. Si sos un boludo, estás al lado mío. Y podés ser Instagram y lo vi. Estoy viendo que tenés todas las historias, el mejor amigo, todas minas en teta. ¿Y qué voy a hacer, boludo? Voy a hacer así. Lo tenés que dejar. Lo tengo que dejar. Lo tengo que dejar. Porque es un pajero. Sí, pero no te puedo defender, boludo. Igual esto, pará. Esto es un ejemplo que pusiste vos. Sí, es un ejemplo. Ah, ok. No pasó. Perfecto, ¿no? Bueno, pero si yo te veo a mi novio que tiene, es que está así en Nina y justo va a la lupa y tiene solo mujeres. ¿Qué concha sé cuando no estás conmigo? Pero escuchamos, la pendeja que te salen en la lupa. No tenés por qué estar así, como un enfermo. Así, mirando a ver qué pasa. Pero de repente está al lado mío. Y está al lado mío, es un celular ahí. Ah, claro. No soy pelotuda tampoco. Pelotuda, que me tenga. Saca el celu y toca hacer así. No es pelotuda. Pero si tengo el celu al lado, que me tapo los ojos cuando saca el celu. Y por las dudas. De repente. Por las dudas, sí. Tenés que cambiar, ¿eh? Cambia. Porque ahora es llevadero. Más adelante es un dolor de pija. Sí. Te lo digo en serio. Y va a ser motivo de pelea constante. No, cambia, boluda. Robert, ¿cómo termina eso? Claro, boluda. ¿Cómo termina? Estoy queriendo cambiarlo igual. Pero. Es un quilombo. Más por vos. Está en recuperación. O sea, te estás haciendo. Sí, totalmente. Yo te juro estás que re loca. El 90% de las cosas que pasan son inventos de tu cabeza. Exactamente. Sí, literal. Por ahí hay un 10%, pero el 10% está bien. No pasa nada, boluda. No me da motivos. El 10% tiene el número de Messi. Hoy de novios. No me da motivos. Yo no era así. Aparte, vos no sabés lo que es la tranquilidad de estar en una relación donde. Tranquila. No sé. ¿Qué pasa? De última, sí pasa. Pasó y no te. No ¿De qué signo sos, Robert? No pasa nada, boluda. Robert, ¿de qué signo sos? De Piscis. ¡Ah! ¡Ay, re tierno! ¡Re tierno! Lindo pibe, eso. Saliendo pibe. Sí. ¿Te estás toqueteando? ¡Para! ¿Podés hacerlo a Vichy? ¿Juntas grandote? ¿A Vichy? Sí. ¿Quién es Vichy? Mi primo. Vichy, te quiero mucho, loco. Ahí está. A ver cuando. El Vichy. Le meto el gimnasio. ¿Mandás eso? Bueno, ¿sí, seguís vos. Ah, no, pará. ¿Seguís vos? ¿Qué respondió? ¿No respondió? Que no le que no nos corran por izquierda, que no nos corran por izquierda. No usas la cosa. Cero. Tienen corrida por izquierda ustedes con este test, ¿eh? Sí. Hay algunas fallas, ¿eh? Nosotros tenemos el test de Torranta. O sea. Usted no puede decir nada de este test. Porque este test es. Tremendo. ¿Cómo? Esa no te parece. Puedes utilizar la red social para acercarte a alguien. Claro. O sea, no lo puedes utilizar. No. Está okay. Mal. Porque aparte no estás hablando de si estuviera solo. Si estuviese solo, pero no. Estamos evaluando ciertas cosas. Sí, nada más. Mira, estamos evaluando. Okay, porque cambió el tono, ¿viste? Estamos evaluando. Yo soy una mina que no me gusta el. Soy muy extremista igual, ¿eh? Soy muy extremista. Guarda con la enana, guarda con la enana. Extremista. Pero, bueno, que cambie las palabras. Extremista. Soy extremista. No, nada de loca, tóxica. Mi novio me dice que soy extremista. ¿Cómo es? A mí lo que me pasa es que termina la flaca. No me gusta, los gatos. ¿No te gustan los gatos? No, a mí tampoco. Tipo, no, me gustan los perros. Juro que si no sé, no me gusta. ¿Qué gatos? No me gusta. ¿Qué tipo? ¿Lo de dos patas o lo de cuatro? Ninguno. Lo que pasa que vos. Claro, yo haciendo el test me doy cuenta. El novio de Cande es un ex gato. Claro. Mi novio. No quiero hablar de mi novio. Pero juegan primero, ¿eh? No quiero hablar de mi novio. No quiero hablar de mi novio mucho. Porque sé que tal vez no le gusta. No, tu novio era tu ex novio. ¿Te estamos hablando de tu ex novio? Nada que ver. No, estamos hablando de mate. Pero para. ¿Ustedes consideran que el gato. Para mí tu novio es un gato. Pasa que es tuvo su época oscura. No tiene nada de malo el gato, es como la Torranta. No pasa nada. Es como la suripanta. Es simplemente para ver. Es solo un calificativo. Claro, un adjetivo. Okay. Pero a mí me la baja ponele que, no sé, que voy por ahí diciendo... Mirá, me estoy hablando con este pibe. Es chute, y me diga, ese pibe, ojo con ese pibe. No te metas ahí que está con todas, no sé qué. Esos gatos, amigo. Eso me pasó a mí. ¿Entendés? Con él. Por eso, ¿entendés? Entonces, o todo el mundo me decía,
Es indefendible. No, ahí no. Anda porque te fijas, andate. Pero ahí no, ¿por qué? Porque el pibe es un mujeriego. Porque es todos sabían que estaba con... Es mujeriego, que sabes que estuvo con todas, ¿viste? Y también estuvo con todas. Estuvo con todas. Y bueno, por eso. No le gusta ni este chiste. Yo sé que no le gusta ni el chiste. No le gusta el chiste. No, no me gusta ni el chiste. No. Es verdad. Robert, cualquier palabra que digas puede ser utilizado en tu contra, por favor. Hay algunos chistes que... No me gusta. El otro día le dije, pobre Mateo, no sé qué. Igual. Ah, ¿para se qué? Enojó, se enojó un día conmigo. Sí, me enojé ese día. Un día entero te enojaste, amiga. Me enojé porque... Sí, amigo, 1.40 Porque nada, ellos son mis amigos y saben lo que yo pasé antes de estar con él. Entiendo también... No, pero hay una tolonera que no lo podés hacer pagar a otra persona por... No, obvio, pero me calenté por el comentario porque dije, dale, boludo, vos sabés todo lo que yo pasé con el pibe. Pero eso era por el momento. Pobre Mateo. Pobre yo la concha de la lora que la pasé como el orto, ¿entendés? Ya sé. Pero bueno, yo entiendo también de que Mateo fue como era porque no estaba enamorado de mí. Claro. Pasa que él nunca me blanqueó. Él no, yo estaba re enamorada. Te estamos ventilando todo. Imagínate que fue... Sí. Me enamoré. Se abrió de repente. Me enamoré de él, sí. Y fue un año entero que no estuve con nadie. O sea, literalmente estuve solo con él y él no me blanqueaba, ¿entendés lo que realmente le pasaba? Él como que me quería tener ahí y a la vez quería hacer la suya. ¿Lo podemos sacar a Mateo también? No, no, es un quilombo bárbaro. No está en stream encima. ¿Vos lo conocés, boludo? Sí, claro. Entonces, nada. Te queremos. Se metan con Teco, viejo, dice ahí. Pues yo me puse, yo este igual ya lo conté en muchos programas, sí. Pero... Esto sabés que le hace mal al do del globo, ¿no? Pasaron el sábado a ver si tiene bajo rendimiento. Sos vos al final, ¿eh? Es el do del globo. Le floja las piernas. Nos pusimos de novios, sí. Pero cuando nos pusimos de novios era la cuarta oportunidad que yo le estaba dando. Fue terrible. Cuatro. Bueno, nada. No me quemé. Por eso yo te dije. Chicos, vos la pausa. Yo no era así. Salgamos de acá porque encima está. Yo no era así. Vos no eras así. Seguimos. Yo no era así. Bueno, la transformaron. Relajada. Obviamente no. Ahora estoy en una etapa en la que dije. Se está limpiando. Hoy me puse a pensar. Como con Nicotinel. Siempre quiere que me va a cagar. Haga lo que haga. Claro. Después de 15 programas. Pero bueno, nada. Tipo, hace un poco tiempo tuvimos como una charla de que él me dijo. Lo dejamos solo. Te lo pido. O sea, no te doy motivos. O sea, no te doy motivos. Y bueno. Pero aparte. Tiene razón, la verdad. No seas tonto. Yo creo que. Llega un momento, no sé, Pablo, en general, chaval, no sé por qué, pero hay un momento en la vida donde nos da celo o algo por el estilo. Son momentos. Pero después cuando tenés esas relaciones de tranquilidad, ya está. Es lo mejor que va. Sí. Vos sabés que tranquilidad. Sin comerte la cabeza de... Dejate, pero escúchame, yo tuve dos parejas antes de él. Yo estuve de novia dos veces. No voy al psicólogo, pero descargan vivo. Claro, no voy al psicólogo. Pero yo tuve dos parejas antes de él. Y las dos. Y las dos fueron espectaculares, o sea, en el sentido de que nunca me dieron un motivo, nunca me sentí menos, nunca tuve ningún problema conmigo misma, tipo así de sentirme, qué sé yo, de inseguridad o lo que sea. Respecto a minas, o sea, nos peleábamos tal vez por otras cosas de convivencia, pelotudeces, pero siempre la primera vez que me pasa, tipo de esto, algo así, ¿entendés? De encontrarme con un chico que le gusta estar con muchas chicas, básicamente. No pasa nada. Estaba soltero, pero le gustaba. Pero bueno, a mí nunca me lo blanqueaba. A mí me lo blanqueaba como que estaba conmigo, ¿entendés? Siguiente. Es que va Cande y no pasa nada. No la puedo pisar. ¿Sos capaz o lo hiciste alguna vez de besar a dos o más chicas en una noche? No me queme. Al mismo tiempo, diría yo. Al mismo tiempo es una base. Son cuatro. El abogado va a decir. Mentira, colgala. Pará. ¿Cómo ves la situación? Boliche. ¿Vos estás hablando de solo? Besar. ¿Estás solo, soltero? Solterísimo. ¿Y por qué no? Claro. Me quiero morir, ¿eh? No, yo te estoy preguntando. Estamos evaluando, nada más. ¿Sí? Listo, sí, perfecto. Okay. Perfecto, facto. 3.5 te diría. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Para de hombre! ¡Déjala al pedo!
ahí, loco? Es que el comentario... Tengo un bufé de abogado que no hace nada. El dos a la vez fue un montón, ¿eh? No, pero eso fue un chiste. Eso fue un chiste. Esto fue un chiste del stream, de la radio. ¿Puedo decir algo? Sí. Gracias a Robert. Sí. A Robert, no te hoy no te se escucho. Acaba la mentira. Se les termina el se kiosquito. El kiosquito del gato hasta vos. Se acaba. La motosierra como Milei. Es igual. Afuera. No te hagas el pelotudo que está tu culo, novia viéndote lo que defendés, ¿eh? No te hagas el boludo. Se te termina el culo, no, nada. No te hagas el boludo. No te hagas el boludo. A ver, me vas a decir, viste que antes de boliche siempre hay una previa, ¿no? ¿Has ido a previas? No muchas. No, muchas. No soy de la época de previas. Okay, está perfecto. Robando como loco. Pero siempre está la juntada antes de boliche. Está todo juntada, sí, juntada. Quiero que me digas cuál es tu previa barra juntada ideal. Hoy en día, en tu momento saltería. A. Solamente con los pibes. Horrible. B. Con los pibes y amigas. Literalmente amigas que sabes que no hay chance de nada. O C. Los pibes y minas en celo. Minas en celo. No, minas para entrarle. No, no. Lo que pasa es que este cuestionario que están haciendo ustedes está hecha por dos chicas que están completamente enfermas. Habla por ellas. Nadie puede poner... Minas en celo, o sea, minas en celo, yo no, me minas en celo no. Son gatos que están abrazando las paredes, no. Pasan y se tocan, agarran las cosas en... la lengua los objetos. ¿Dónde pasa eso, chica? ¿Dónde no, viven no, ustedes? No te hagas el boludo. No te hagas el boludo. Las minas en celo, boludo. Los gatos están en celo. Escuchame. Y bueno, son minas... Escuchame, mira. Ay, boludo. Ay, escucha. Ay, ay, gordi. Me vas a decir, escuchame una cosa. ¿Te vas a hacer el boludo? Te vas a hacer el boludo. Me vas a decir que los hombres... Escuchame, Robert. Escuchame, Robert, en silencio. Te vas a hacer el boludo y me vas a decir que los hombres no hacen previa. Vos decís, no, los hombres no hacen eso. Sí. No invitan tipo a los amigos, invitan vamos a una mina para tratar, ¿no? Para, ¿no? Perdón, para el boliche, en el boliche. Hay minas y minas. Hay mujeres y hay minas. Vamos, agarro el guante, vamos para ahí. Hay mujeres y minas. En todo el mundo hay mujeres, hay gente y hay minas. Sí, hay hombres y hay minas. Pero en la previa, vos podés invitar a una mujer, si está soltera y vos estás soltero, ¿por qué se la cataloga como en celo a la piba? Porque está en celo. Está en celo. Boluda. Sí, pero viste que hay una clase. ¿Qué clase? Hay una clase. Encima las vas a nivelar. No. Las vas a categorizar. Y no vamos haciendo los boludos. ¡Hay zorras! Sería si vos estás de novio y viene una menina claro. Y sabe que vos estás de novio. Y bueno, pasa eso también un poquito. Pero no estamos hablando de eso. A las que van por todo. No, para. A las que van porque... Hagamos una cosa. Pongamos la regla clara. Claro. Si yo contesto como no si regla, estuviera no. sola, como si estuviera solo, claro. Poneme la imagen de una mujer que se me acerca claro, si estoy claro. solo. Bueno, si no, muy pero tramposo. Pero escúchame. Bien, Robert. La con una no, mujer, escuchame. Bien, no es de que tan celo, es que yo estoy solo y ella está sola. Preferís estar ¿por qué con amigos. Amigos y amigas. Contestame esto, Camila. Con todo te da la boluda. Pero escúchame, okay. Amigos y amigas. Las amigas con amigos y amigas. Sí. Las amigas sabes que son las amigas. Amigas en celo. Las amiguitas. Ah, porque ahí termino amigas y amiguitas. Las amiguitas. Mira, ¿querés que te cuente algo? No. Mi novio no tiene amigas, por ejemplo. Yo no me garcho un amigo. Yo tengo. Porque él no cree en la amistad entre los hombres él y mujer. No, él no tiene amigas, él no quiere tener amigas. Pero no pará, él no cree en la amistad entre el hombre y la mujer. Vos sí tenés amigas, muy lindas. Yo no tengo amigas porque no creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Perfecto, entonces, ¿amigas no existen? ¿Existe? Porque si no es chuque, no. Amigo. Y lo que pasa es que no, él habla me está re loca, y es un boludo, porque ya ahí ya no... Es un boludo, es transparente con lo que piensa. Está perfecto. Es un boludo, metió la pata. Está encadenado. Pero él piensa así y él me dijo, yo no tengo amigas porque no creo en la amistad entre los hombres. Claro, ¿no tiene amigas de la infancia? No sé, claro. ¿Qué se crió? ¿Con una loba? Como el de la ropa. Con gatos en celo se crió, Robert. Se coge a todo. ¿Tiene una amiga de la infancia, del barrio? Tiene amigas. ¿Dónde nació? Pero, bueno, nada. De seguridad. Ahora no las ve porque está conmigo. Pero dijo él eso, no sé. Pero, por favor, te lo pido. ¿Vos no tenés amigos de la infancia? ¿De cuando eras chico? O a todos te los querés voltear. ¿Qué pasa? No, pero yo sí creo en la amistad entre hombre y mujer. Ah, vos tenés amigos. Claro, por supuesto. Es lo más, es lo más normal. Correcto, que creas en la mitad de poder tener una amistad con una mujer. Bueno, no puede ser que... Y bueno, pero ahí ves el pensamiento del chico. La amiga le quiere entrar.
Escúchame, pará, escúchame. Sentime la diferencia. Ahí fue, Robert. Están las amigas. ¿Vos te cogés a tus amigas? No. Ok, bueno, perfecto. Perfecto. Pero vos, tu hiper ideal es con los pibes, con amigos y amigas, literalmente amigas, que no te vas a coger. O los pibes y pibas que sabes que puede haber llegar una chance. Pibas y pibas que. Pibes y. Amigos y pibas que puedes llegar a una chance. Perfecto. Es un punto, es un punto. Gatitas en celo. Ya está. No. ¿Qué te creas en celo? No. Seguí, no lo dejes hablar. Que la amistad existe. Gonzalo, hombre, tenía que ser. La amistad existe, pero si te descuidas, pumba. No, pumba. No estamos al lado de Gonzalo. Pumba. Gonzalo es un boludo. Gonzalo es un boludo y no habla por nosotros. Gonzalo es un pumba. Pero a ver, ponele en un boliche, vos vas y todos te dicen, hey, si tenés amigas, trae, mujeres. ¿Quieren en los boliches quieren que sean más mujeres que hombres? Bueno, por algo es. No hiciste nunca una previa de cinco pibes con pianina. Ah, nunca fuiste una previa. Pero qué depredador. Pero, a ver. Y eso es que si yo traigo una amiga, es una amiga en celo. Claro. Son un gato en celo. Sí. No es una amiga, no está sola. Amiga es amiga. No le digas amiga a la amiga en celo. La amiga es amiga. Flacos. Bueno, pero amiga, entonces. Para. Amigas, mujeres que quieren ir a un boliche a conocer flacos. Son pibas en No. Sí. No. A ver. Yo estoy diciendo, de parte de ustedes, claro, van a hacer una previa con los pibes solos, con los pibes y tus amigas, que está perfecto, ahí no me pasa nada. O, ¿cómo es tu previa ideal? No, acá no jugamos a las pibes, no pasa nada si es una previa. Pero, ¿cómo piensa el hombre? O sea, ¿prefiero la previa con las chicas y los chicos, amigos, o prefiero la previa con los pibes y pibas que sé que me las puedo coger? Si estás solo, con pibas y pibes. Claro, perfecto. No, gatitos. Pibes solos, con pibas solas. No. Acá perfecto. Lo que quiere decir Robert, más tres. Como respondió. Son tres puntos. No. Son tres como puntos. Respondió en su primera. Poné tres puntos. En su primera respuesta, él dijo: yo quiero amigas, o sea, una previa con amigos. Amigas, y si las amigas traen amigas, bueno, esa es la previa de Robert. Así que en mis libros son dos puntos. En el mío son tres. Son dos. No respondió eso. Él dijo: pibes, o sea, sus amigos. Y pibas con las que no dijo amigas. Yo llevé lo de amigas por el boliche. Bien, Rueda, defendiendo lo que es, loco. Fact. Él dijo, ¿qué pasa? Él respondió eso. ¿Qué pasa si tu novio se junta en una previa? Ah, creo que lo asesina. Iván. No, Robert, no. No te estás metiendo en una, ¿eh? Que vaya. Mutealo, Robert. Que vaya. Uno. Pero lo estás diciendo con los dientes apretados. No va. ¿Y qué pasa después? No vuelve. No. Que vaya. No vuelve. No está bien. Que vaya. Pará. Después el psicólogo me lo paga él. Te rompió el mental. No puede ir. Que vaya. Pero relájate, porque él puede ir ahí. Estoy diciendo que habla. Vaya. Robert, es cuando te dicen, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. No. Fíjate. Giramos mate, amigo. Bueno, ¿te cortás el pelo los viernes? Está horrible. Eso no es importante. No, todos los días, menos el viernes o los vos? Viernes. No te escucho. ¿Querés mostrar tu pelo? Sí, no. Ah, ¿no te lo cortás? ¿Me escuchás ahí en el retorno? Okay. ¿En el retorno se escucha? Sí. Me encantaría mostrarlo igual. Okay. Ahí sumo 0 puntos, Cero. ¿Qué cero. No cero puntos. No se corta. Yo, en mi casa. Que se corta. Me lo corto. Un punto. Hay que contestar así, boludo. En una cueva me lo corto. Solo. Muy bien. El perro me lo corta. Perfecto. Bien. Perro hombre, hombre. Bien. Dijo un perro. Perro hombre. Okay. Un punto. Perro que yo. No hay perra. Okay. ¿Dos puntos? No, ¿qué dos puntos? No, un punto. No. ¿Qué uno? No. ¿Uno qué? Uno sumo yo que me boludo, corto los jueves. Es así, ¿qué quieres que haga? No puedo hacer nada, es lo que está. Escúchame. Carece de seriedad. Escúchame una cosa. Cada vez que vino un hombre a que hicimos el té de gato, esto fue igual para todos. Así okay, yo no tengo problema. No, pero él está debatiendo. Estoy sumando puntos a los pavos, perfecto. Vas a ser Fede. Yo. No, vos. Soy Fedeval. Dijiste que no tenías mejores amigos. No lo usás para nada. No tengo. No tenés No sé ni cómo se hace. Perfecto. Cero puntos. Contame una. Cero puntos. Es verdad, es menos uno, ¿eh? Menos uno porque no sabe cómo hacer. Aparte, dijo. Escuchame una cosa. Si vos blanqueás las cosas en tu redes relación. Sociales, sí. ¿Eso no es el antigato? Claro. No pasa nada. No, contestame esto. Blanqueás, o sea, no entiendo. Un ejemplo.
Yo no tengo mejores amigos. Claro. Sí. Yo likeo una foto. Sí. ¿Eso no te convierte en un antigato? Porque vos estás mostrando lo que claro. haces. No, 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 no. El gato generalmente anda por la oscuridad. No, 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 no lo puede. El gato. Si yo estoy soltero y le pongo. Si yo estoy soltero, le pongo un like. Sí. Pero siempre hablamos de soltero. Perfecto, siempre soltero, soltero. Soltero. Yo perfecto. Pongo un like a una persona, a una chica. Sí. Salvo que la piba esté. En orto. En orto. Bueno, hay likes y likes, boludo, por eso. Bueno. Le pongo una foto a una que está saliendo de la facultad y muestra un libro que se terminó de comprar. Perfecto. Está perfecto. Sí, está perfecto. ¿Eso no es el antigato? Claro. Eso está bien. Está bien. Ahora, hay una foto en primer plano del orto. Abierto, que se le ve el agujero. Claro. Ese no es un gato, eso es un pajero. Sí, claro, pajín. Galati, eso no. Es un pajero, no es un gato. Es un poco gato también. No, es un poco gato. Bueno, es peor. Pajero, no. Es peor que gato. Hay audios. Ah, es peor. ¿Hay audio, Fabri? A ver. Tiene que estar. No todavía, pero se cae... La teoría acá. Se cae la teoría del gato, se cae a pedazos. Es que okay. Para mí es el test del pajero, no el del gato. No, derrumbalo. No, okay. Mierda. Manden audio, gente. 11-33-80-18-03. Es como que tiene un poco de todo. El gato pasa tiene que si lo ponemos test de pajero y le sale 95% como aquel, no. Queda como un pajero. Robert, si a vos te están robando, ¿sabés lo que era todo lo que decía? Yo no tenía nadie que me defendía porque él se había puesto del lado de ella. Era Merlo contra Río. Todas las chiquititas eran para ellos, ¿no? Toda, toda. Era full en la mitad de cancha y me sacaron amarilla. La cancha estaba inclinada. Sí. 95, sí. El del pajero no la ponés más. Posta no la ponés más. Te estamos salvando. Bueno, siguiente pregunta, a ver. No, lo que pasa, perdón, ¿eh? No, perdón, está perfecto. Pero el test está hecho por dos mujeres que son recontra mil celosas. No, claro. No, amor. ¿Sí? Ella no es celosa. No, no es celosa. Cero. Nosotros ella somos cero celosas. Bueno. Solamente posta, que ¿no? Los gatos son un poco, ¿viste? Ella odia gatos. Sí, está. Odia los gatos. Y sí. Yo y también. Sí. Pero Nacho no es gato. Claro, yo no soy gato. Claro. Yo también. Me da asco, boludo. ¿Eh? Un chabón que por más que esté soltero, que ande con la primera que se le cruza... Me da asco, boludo. ¿Te ha pasado algo así, Robert? Sí, me da asco. Salí al aire, Fabri. ¿A dónde habrás metido el pito? Qué asco, boludo. Okay, un montón. Okay. Claro. Okay. Pobre. ¿Qué opinas? No, sigo porque está súper mal. Prohibido coger. Chicos, átense el pene. Hasta su primera vez. ¿Cómo, producción? Prohibido coger antes de estar con Cande. No, está prohibido. Tener una vida. No está prohibido porque tengo un novio que... Ser soltero está prohibido. Prohibido. Prohibido todo. Prohibido no, como prohibido no. Pero si podríamos sacar una leycita ahí en el... Obvio, la verdad es la primera en la casa. Bueno, otra. ¿Ya terminó? Estoy hasta la bola. No, te faltan como 14 preguntas. No termine más. La gente del choque decir que espere. Porque no dice la anterior. Bueno. Si salís a bailar, sí. Escucha, baile, boliche tú. Bailás en el boliche. Sí. Me encanta el boliche a mí. ¿Cómo te comportás en el boliche? No, gasto mal. 6 puntos. Ah, ¿estás toda la noche con tus amigos en la ronda? Sí. ¿En la mesa? B. ¿Das una o dos vueltas por el boliche para ver qué onda las pibas de ahí? La puti vuelta, amigo. La puti vuelta. La famosa la puti vuelta. ¿O estás toda la noche dando vueltas buscando por el boliche, buscando mujeres? Hay gente que lo hace. Hay hombres que lo hacen. Generalmente, Chita, cuando voy o iba a un boliche, ahora no voy más. ¿A qué boliche ibas? Me quedaba quieto en un lugar. Venían solas las putas. No, sí, venían solas las zorras. No le ofrecías un vasito de ¿querés? No se te escucha. ¿Querés tomar algo? ¿Querés tomar algo, no? ¿No se lo escucha? Sí. ¿El querés tomar algo, no jamás? ¿Te ofrezco algo de tomar? Nunca, pero nunca. Aparte, tengo una pregunta de verdad. Llega un momento que tengo miedo de contestar. ¿Viste cómo son? Pero tengo una pregunta de verdad. ¿Alguna vez en un boliche vos estuviste así y alguna se te acercó tipo, sí, ay, no me compras un trago? Algo así. Sí. Existe ¿sí? La suripanta. ¿Sí? Son atorrantos. Zorras de mierda. Pero pará. También se me acercó recontra mil, 10.000 fisuras. Y, claro. Me compras una cerveza. Claro, bueno, no, pero vos sabés de qué tipo de persona te estoy hablando. Pucho, pará. Para. Vos decís que esa chica. Se acerca para. Sí, ¿me compras un traguito como para culear? Boludo, ¿te pensás que nunca fuimos en auto? Una amiga estaba con un pibe que tenía auto y nos fuimos al auto para que nos llegue a casa. Ok. Y sí. Las pibas son así, somos terribles. Pero está bien. Está bien. Claro, el boludo es el hombre. No pasa nada. Está bien. Más o menos. ¿Por qué? Está medio malo aprovecharse para mí de la situación. Y el que te lleva no es gato, es un boludo. Claro. Es gato boludo, es un barato y encima boludo. Es como de los dos. No, es tremendo esto. O sea, porque te lleva sin nada. O sea, no se lleva nada a cambio. Bueno, cero. Vos, cero. Cero. Muy bien. Te lleva vos a todas tus amigas, hasta una que vive en Nordelta, la otra que vive en zona sur. ¿Tan copado vas a ser? Tan copado. Tanto la quiere poner. Amigo, en la vida. Yo siento que es un pelotudo, pero en un gato. Yo, si soy la mina...
llevo todo. Cuando me llevas a mí, me voy. Besito, me voy por pelotudo y por gato. No, pero no es el gato. No es gato. Es boludo. Imagínate que hace todo eso y no la pone encima. Amigo, capaz que es un buen pibe. Es buena gente. En este mundo existe buena persona. No está en las preguntas del gato eso. No está en las preguntas del gato. Amor, yo he llevado a amigas de mi. ¿Viste lo que es? Todo el mundo. ¿Viste lo que es aquel hijo de puta? Yo he llevado a todo el mundo en el auto. Es bueno. Es buena persona él. Él. No, prohibido ser buena gente, muchachos. Prohibido. ¿Cómo? ¿Cómo producción? ¿Cómo produ? Está prohibido ser buena gente. No, claro. No. ¿Sabés qué? La próxima vez que salga y veo un grupo de chicas que esté solo ahí, voy a bajar el vidrio y le voy a decir: es manga de Otaria, busquen algo para volverse a la casa. Y me voy a ir. Claro. No, pero chicas, boludo, ¿quieren venir? Escucha, yo la llevo. Eso no está en el test del gato. Si no está en el test del gato. Entonces, este programa se fue a la mierda, gente. Este programa. Las flipantes es que se aprovechan. La gente está loca. Por ejemplo, che, llévame a casa que después, pum. Cuando me voy a casa, no se entendió, no se entendió, ¿eh? No se entendió. La seña está de más, ¿eh? La seña está de más. Llego a la puerta de mi casa, le doy un besito de cachete y me doy. Eso es la churipanta. Eso es hija de puta. Eso es de hija de puta. La pregunta era otra, la pregunta era. Pregunta, como loco, ¿cómo produ? Eso es de hija de puta. Eso es de hija de puta. Sabri, no te hagas el boludo. No te hagas el boludo, vos que sabes que encapilla, ¿no? Sabri dice que es gato. Enterriando, no sé, mejor, misionero. Tené cuidado. Dentro de ese test, todo el mundo es gato. No hay escapatoria. No, y bueno, es lo que te toca. Está perfecto, está perfecto. Mirá cómo vos te pusimos cero. ¿En cuál, neta? No respondió. Sí, respondió. Dijo que se quedaba en el lugar. Y pero en el lugar así. Digo, claro, que se quedaba con los amigos. Sí, cero, cero. Eso, sí. Decir. Sí, iba a mear nomás. Si me quedo en el. En el lugar, pero puede ser que sea el lugar ahí alrededor lugar de cinco pibas. Tranquilo, puede ser que sea de cinco minas en el lugar tranquilo. No, no. ¿Pero qué quieres? Que vaya un boliche que esté los amigos nomás. No, cero. Cero. Eso, ¿Cómo? Discúlpame, ¿cómo? Repetí lo que dijiste. ¿Pero qué querés? ¿Que vaya un boliche que tenga los amigos nomás? ¿Y qué querés vos? Y si están las cinco pibas dando vueltas al lado de él, ¿qué hace? ¿Se pueden ir, por favor? ¿Se pueden ir? Se hace así. Amigos. Ah, se tapa los ojos. Se tapa los ojos. No ve el juego de luces. No ves el juego de luces de boliche, la pantalla pasando todo el remix de algún tema, algo ahí. Hay chicos que no le interesa, de verdad te digo. Y bueno, él era uno. Mira, ahí está, Teiko. Apareció Teiko. Yo te puedo. Ahí apareció. Ahí va. Pero escúchame. Si venís, Teiko, te vamos a sacar al aire si podés. Sí, si podés venir. Sí. No, no me quiero pelear, por favor. Pero si vos estás en el boliche, no, es increíble. Porque es increíble. Si vos estás en el boliche y viene una mina. Claro. Vos decís, no puedo hablar con esta mina. Está sola, yo estoy solo. No puedo hablar porque me convierto automáticamente en un gato puede. Y ella está en celo. No, la pregunta es otra. Es si vos estás toda la noche con tus amigos, si das una o dos vueltas puti vuelta por ahí. No. O si estás todo el día dando puti vueltas. ¿Estás con tus amigos toda la noche? Perfecto, sí. Listo. Perfecto. Cero puntos. Perfecto. Pato, tiene por qué poner mal, ¿eh? Caso cerrado. Siguiente palabra. Siguiente acusación. Está como a la defensiva. Esta es la defensiva. No, pero. Estamos de ventaja. Es tremendo. Esto es caso cerrado. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Cero puntos, ¿eh? Sumámele. Cero puntos. Te paso, te digo. Amigo, te amo. Te amo, hijo de puta. Si conoces a una piba en un lugar en común, ¿no? O sea, vas a un lugar como se conocieron ellos, como me conocí yo con Mateo. Sí. Y te pareció buena onda. Ajá. Esperás a que ella te. Esperás a que ella te siga, ni estás pendiente de la situación y la seguís solo porque te siguió. ¿Entendés? Sí. Ve. La buscás y la seguís. Está. O sé. O la seguís y la agregás a mejores amigos. Esta es gato. No tiene mejores amigos. No, yo pido el teléfono y la llamo 24 horas por día. Loco, te enfermo. No, la agrego. La averiguo cuál es y la agrego. Claro, la ves. La seguís. Sí, perfecto, la sigo. Y si me vuelve a. Me devuelve el follow. Le hablas. Perfecto, ahí estás. Es como una conversación. 1.5. Porque es un punto. Una persona normal. Soy, no soy. Cualquier persona normal haría eso, chicos. ¿De dónde estamos sacando las centésimas? 1.5. ¿De dónde estamos sacando? Tenemos que redondear del 11. 1.5. Tenemos que redondear el 3.5 del anterior. Ya se pusieron nerviosas. Sí. Se le está cayendo. Voy con una que está buena. Yo estoy muy tranquila. Esa es tremenda, la que tiraron. No te quiero quemar, Robert. Gracias, solo el chico.
Perdón. Es esos gatos fuertes. No, no, esos gatos fuertes, porque vas un boliche solo. Eso es duro. Escuchame, eso es duro. No, no. Estaba tranquilo en la casa, no, los amigos. No. Están mintiendo de eso. No, no te quiero nada. Nadie contestaba a los amigos. ¿Por qué? Nadie, ¿por qué? Está tu novio con esta tóxica. Claro, porque la novia, el novio con uno queda solo. Solo, empieza a quedar solo, se te cierra la puerta. Lo llamás a los pibes como teico, te dicen, no, mirá, gordo, mejor no. Claro. Lo llamás, no voy. ¿Y qué queda? Solo. ¿Qué queda? No salgo, me quedo en casa. Gato, hijo de puta. Ah, ¿te mandaba solo? Disculpame. Ayer mi novio se juntó con los amigos. Está bien. Todo el día. Es normal. ¿Y bueno? ¿Y al boliche? ¿Por qué? ¿Por qué va a perder la relación? Perdón. ¿Por qué va a perder la relación que solamente tiene que salir a bailar con los amigos? No, si hay un montón de planes que puede hacer. Pero no puede salir de mi situación. Pero no puede salir de mi situación. Yo soy amigo de ellos dos. Sí. De siempre. Sí, espalda fieles. Con espalda. Siempre fuimos a todos lados. Nos agarramos las manos. Se me pone de novio. Sí. Primero Nacho. Sí. Ajá. Después Tita. A mí no me perdés. ¿Qué hago? Solari. Digo, muchacho, estoy en la mierda. Necesito que me hagan el sábado está él con la novia y yo con la novia. No puedo, pues se me hagan más quilombo con carne. Che, pero necesito salir, claro, boludo. ¿Me voy solo? La necesidad de salir es un poco gato. No, no, amigo, yo voy como. ¿Qué tenés que salir para encontrar una mujer? ¿Para qué salir? No, ¿para qué salir? Para divertirte. Para ponerla a salir. No, para ponerla, hijo gente, de puta. No, gente, esto está mal. ¿La querés poner? Para ponerla. Si te pones, no. ¿Por qué? ¿Y por qué la querés poner? Él me acompañaría, si por ejemplo. Vos, pero saliste teico, solo. Vamos teico. Yo soy amigo de Teico y los tres de nosotros somos un grupo. Los lobos. Vos decís, che, ¿me acompañan? Sí, loco, vamos. ¿Y ojo, vendría a coger directamente al boliche? Entraría en pija. Entraría en poronga y diría, bueno, vamos a culiar. O no es más, no es más lógico decirle, che, vamos a salir porque salgamos. Claro, será algo. Robert está solo. Te vas a morir. Como hicimos toda la vida. Claro. No sé. ¿Entiendes? En vez de ahora, si se presenta estar con una piba, prefiero no estar. Si se presenta da la oportunidad. Pero claro. Okay. Está bien. ¿No es lo más normal? Sí, es sí, normal sí. Salir. Y si está Mateo, tiene que salir. Y si hay una piba, que viene. ¿No te pensás que con otras le puede llegar a? Te lo pregunto sinceramente. Sí. ¿No te parece que le puede llegar a divertir ir un boliche con los amigos? Porque. A tirarse. Siempre fue porque se cagan de risa. Porque se cagan. Aunque los amigos estén tiroteando, qué sé yo. ¿No te parece que le divierte estar ahí? ¿Y no te parece sano o lógico? Mirá, escuchá. Que el flaco esté ahí adentro. Buen mensaje, Robert, ¿eh? Pero yo banco igual eso. Yo banco lo que dice. En ese sentido. Obvio. Pero salir solo es un poco gato. No, solo no. Seguimos no, con las preguntas. No, hace mucho que solo no la pones. Me morí. En eso ahí te adentro te la doy. Dice concha. Tenía 20 años. Teico, ¿verdad? 20 años. No hay un hombre que no sea gato entonces. Claro, no. Y bueno, no por algo será. Hace mucho que no la pones. Y aparece una mujer que no te atrae. Ok, una mujer que no te atrae. Pero ella quiere ir. De vuelta, perdóname. Hace mucho tiempo que no la pones. Sí. Mucho. 7 meses. Un año. No, más. No, 7 meses. 8 meses, 9. 6 meses. No sé, lo que para uno imagínate que salió así. Para uno cuánto es mucho. Capaz 4. Con 4 capas. Hace mucho que no la pones y aparece una mujer que no te trae. Pero ella quiere ir por todo, ¿entendés? Es un orco, quiere ir por todo. A todo. A todo nada. Es un orquito al inclusi. Eso al inclusi. A. A casa y Manuela. ¿Cómo? A casa y Manuela. O B. Estás con ella sí o sí. Agarras viaje. Época de guerra. Es un 4. Época de guerra. Es un 4. Es un 4. Uh-huh. Robert, ¿qué haces vos? No. ¿Eh? Vos me decís. No entendí la pregunta, ¿verdad? No entendí. Aparte, la estoy pensando de nuevo porque. ¿Te diste cuenta cómo se está? 17, me arrepentí. Sin pensar. Bueno, ok. Pero no entendí. Vamos a ver. Sí. Vas con una chica. Sí, estás en el boliche. Un orco. Una chica que zafa. Un orquito. Que tampoco es bobo. Un orquito. Pero me gusta. Sí, te gusta. No te atrae. Los niveles de belleza son míos. No te atrae. Es cada uno personal. No te atrae. A vos no te atrae. No me atrae. No te atrae. Pero. Es que de todo. Pero claro, necesitas un. Claro, de todo. O sea, no te atrae mucho, pero. Va con todo, o sea, sin asco. A por todo. Sin asco, a experimentar todo. Velo apretadito. No. No, okay. Manuela. Manuela. Sí, sí. Okay. Más que no sé si Manuela, pero no. Si no me gusta la piba, no. Está buena la paja, igual. No. Sí, bien. Buenísimo, porque aparte. Es gratis. Bien. Está bien la paja.
¿Está bien esa? Una, escuchá, Por eso me compré. Pará. ¿Cómo es gratis? ¿Cómo es gratis? ¿Vos pagás algo? Pará. La paja. Si yo fuese con la piba. ¿El sexo también es gratis? ¿O lo pagás? ¿Me suma punto de gato? Pero quiero decir que no hace falta ir a buscar. Y no tatuar tanto. Si no querés, no querés. Vas igual, pues es un pajero. Está re lindo, amor. Sí, dale. Bueno. Sí, pero no por gato. No por gato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está caliente. Porque claro, la querés poner a muerte, ¿entendés? Esta la voy a cambiar, pero porque pará. Pará, ahí somos cero. Ahí somos cero. Pará. ¿Cómo que van a cambiar una pregunta en el medio del juego? Estás en el gimnasio, ¿no? No está esa Robert, Y hay una chica. No está esa Robert, La acabo de hacer. Esa no está, Robert, Robert, te están cagando. Estás en el gimnasio y hay una chica. Cucaracha, esa se la pasaron, Hay una chica. ¿Cómo de vuelta? Estoy en un gimnasio. Estás en el gimnasio, ¿no? Musculando ahí. Musculando. Y ves de repente enfrente tuyo una piba que está buena. Ahí con la calcita, el pelito atado. Está buena. Y de repente la piba como que ves que le cuesta, ¿entendés? Agarrar la barra, es como que le está costando un poco hacer lo de los discos. A mí me cuesta, ¿viste? Lo de poner el disco en la barra. Sí, yo te ayudo. ¿Vos me ayudás? Sí, como estás sola, capaz de ayudarte, me pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa vos? La ves en la situación de que le está costando un poco, ¿no? ¿Qué haces? A, vas y la ayudás. B, la ayudás y encima la acompañás en la sentadilla, por ejemplo. Es un montón. O sea, no, mirás la situación y te das vuelta y sigues haciendo lo tuyo. Está buena la piba. Voy a contestar. Sí. No voy al gimnasio, nunca fui al gimnasio. Fui a si estás entrenando para si estuviera ahí, no haría nada. O sea, no haría nada. Mira, disculpa, ¿querés que te ayude? Pero eso no es gato, eso es un chupapija, es un boludo. Yo ayudo. ¿Cómo te ayudás? Yo he ayudado. Pero pará, porque yo no sé los códigos del gimnasio. Yo no sé te si los códigos del gimnasio son... Yo. No, pero pará, no sé si los códigos del gimnasio son sí. Ayudar a las otras personas. Exactamente. ¿Vos te ayudás una pieza en una sentadilla? No, pero ¿a mí me ayudás? Sí, obvio, pero es empático. Si no me conoces. Es empático. No, si yo estoy haciendo las cosas mal, te aceptás. Amigo, yo ayer mismo un pibe está haciendo pecho, está así, y lo ayudé, boludo, se estaba muriendo. Está bien. Y una chica una vez en un gimnasio, a su montón en Villate 6, mi barrio, 25 centavos la puñalada ahí, ¿no? Sí. Sí, terrible. Yo te sé, es tremendo. Entonces, ¿qué pasa? La chica estaba cargando peso, no podía. Y digo, estaba al lado y le digo, ¿que te ayude? Por favor, me dijo. Le ayudé a cargar el peso y me fui. Está bien. Son códigos. ¿Te empático. Fuiste con su Instagram o te fuiste? No, ¿qué Instagram? Es empatía. Está de novio. Perfecto. O sea, no harías nada. No hace nada, Robert. No. Perfecto. Pará, tengo. Aguantá, parame, me toca ahí. Robert, si te querés. Hay 4 audios. ¿Quieres escucharlo? Sí. No. A ver. No, después del test. Sí, no, ahora. Quedan tres, vamos a ver. Después del test, ¿puede ser? Después del test. Ah, son con el test, okay. Vale, okay. Perfecto. Vamos a escucharlo, dale. Ah, es para nosotros. Y nos van a barriar, pero seguro son todos hombres. A ver. No, Robert, mira. Salí de ahí, este es un partido perdidísimo, no hay manera de ganarlo. No, perfecto. Otro. Un consejo, que manda otro, manda otro. Ya está acá, no tiene escapatoria. No viene nunca más, Robert. Rob, salí ya mismo de ahí, anda a timbiar y anda de boca. Estas chicas están re locas, no sé qué les pasa. ¿Están re locas? Anda a timbiar, claro, anda a tomar whisky y sentate en el blackjack. Mándalo otro, vale. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Ya no debería ser más el test del gato, sino cuán gato sos. Totalmente. Saludos. Totalmente. Lo banco. El último. Acepten las críticas, chicas. ¿Está bien? Lo acepto. Robert, te banco en todas hasta ahora, menos en la de ir solo boliche. Eso es una locura. Ya si vas solo boliche es porque la necesidad es total. Llegó un punto que no tiene retorno. Esa noche es imposible que mínimo no mires o te encares toda la picamina con pelo largo. No. Ahí está el orco. Ahí aparecían los orcos. Porque generalmente cuando yo iba a un... Esa es la gente que mandaba a Dios. Chico, era muy chico. ¿Qué tendría? 29. Ah. No, era pibe. Tenía 18, 19 años. Claro, pendejo. Y claro, esa edad tenés ganas de salir todo el tiempo. Y sí, boludo. Tenés ganas... No. ¿Por qué haces carita? Claro, ¿por no qué haces carita? De salir. El novio 18, tiene 19, 20 años. Yo tengo 19. ¿Por qué tenés ganas de salir? Bien, ¿a vos no te dieron ganas de salir a esa edad? Le vas a cortar etapas. Hay que vivirla. Que salga. Pero no va a pasar nada que salga. Que salga. Que vaya.
No, lo que no yo quiero decir. Era salir y generalmente siempre encontraba a alguien ahí adentro. Siempre encontraba algún amigo de coso. ¿Dónde salías, Robert? Pero no, mujeres. Un amigo con peluca. En ese momento iba al country de Banfield. Ah, era un country. No, boludo, en Banfield. Sí, perdón, zona sur, Banfield. Zona sur. Estoy diciendo country de Banfield. Boludo. No, zona sur. Forro. No, también. O también está Loma Zamora ahí. Está lindo. Sí, está lindo. Loma Zamora está lindo. ¿Y salía mucho? Tomando. ¿El centro está bueno? ¿Sí? ¿Para salir a comer nunca fuiste? A comer sí a las lomitas. A mí sí. Nunca me llevaste ahí. Sí, pero no es mucho... No, es eso solo. A mí nunca me llevaste ahí. Ah, no, iba con los pibes. Mucho, ¿con los pibes? El pibe del club. ¿Los pibes del club a comer al centro de Loma Zamora? Sí. Alegre. ¿Te chapaste a un grupo entero de amigas? No. No, pará. Dale las respuestas. Ah, ok. Sí. B. No. C. A dos, tres. O sea, de cinco, dos. Algunas. Perfecto. No todo el grupo. ¿Para cuánto anotas? No, porque de un grupo de siete se come a todo el grupo. Tengo que anotar, boludo. ¿Qué crees que haga? No, pero un ¿qué uno. Dijo? Un uno. Un uno. Que algunas. Oh, Robert. Perfecto. Bien, si un amigo escucha esto. Sí, sí. Esto es importante. Si un amigo pasa una foto de una chica al grupo. Hay choque, o el Instagram, por ejemplo, el perfil de una chica al grupo, como suelen hacer varios grupos de hombres. Todos. Ah. Comentás sobre la chica en cuestión, tipo un uff, como haría Tita. B. Comentás. No, Tita no, como haría Mateo, porque el uff fue, dijo Mateo. Yo jamás respondí uff. Ah, claro. No, fue Mateo. Ah, claro. Comentás y encima la seguís, la buscás, porque te gustó. O C, no opinas nada, ignoras ese mensaje. No seas boludo. Teco, boludo. ¿Qué dice producción? ¿Cómo mando audio? Dice. Teco puso, ¿cómo mando un audio? ¿Qué pasa ahí, el hijo de mi puta? Ahí tenés, ahí arriba. Hace dos meses que tenemos el mismo número, Teco. Teco, WhatsApp me mandás arriba de la cabeza de tu novio. O mandame a mí, boludo. Acá, mi amor. Fíjate lo que vas a mandar. Te amo. ¿Cómo es esto? Está re loca. Lo despistó Robert. Lo despistó. Él manda la foto pidiendo... ¿Opinión? ¿Opinión? Él manda el perfil. ¿Él nomás. Tira la foto? Tira la foto. El perfil. Sí. ¿Cómo hacen los chicos, Nacho? ¿Cómo hacen? ¿Qué? Cuando mandan un perfil. No entendiste la pregunta, ¿no? Es así. Mirá, ¿cómo hace un hombre cuando manda un perfil? Yo la respondí anoche. Yo dije... ¿La respondí anoche? ¿Qué circunstancia estaba respondiendo esa pregunta anoche? Mira, yo la voy a... Yo anoche, antes de dormir... estaba practicando para ver cómo te podía ayudar. Okay, okay. Míralo, mi novio. Tiki es una cande, ¿eh? Es verdad. No, que es mentira. Sí, es un forro. Nos ve la primera vez. No pasa nada. Es un hijo de puta. 100% real. Sos un hijo de puta, Mateo. El pibe manda la foto de la mina y simplemente abajo pone ¿qué opinan? ¿Eh? O la manda sin nada. Solo manda la foto. Yo dije que respondía si, che, me parece linda o che, no es de mi gusto. Yo no respondo, uff. Claro. Yo pongo, che, me parece linda. No es de mis gustos. No es de mi gusto. Me voy a poner de su lado completamente esto, ¿eh? En este me voy a poner de lado porque no es de mis gustos. En este preciso momento vos estás mintiendo. En este preciso momento vos estás mintiendo. No es de mis gustos. En un grupo de hombres, si pasa una chica, te mandan una foto y el chabón habilita a decir, che, conocí, ¿cómo no va? Si te parece linda, ¿cómo no va el uff? Obvio que va. No sean mentirosos. Ustedes, no sean mal a ustedes tampoco. No. Si vos estás soltera, decís, gorda, mirá lo que me estoy comiendo yo. No, mandamos fotos. Robert, ella supuestamente. Escuchame, Robert. Extraterrestre, boludo. Te puedo mostrar, si querés, el grupo de amigas mías. No. Jamás en la vida vas a ver. El nombre de un pibe o el nombre o no sé, ponerle. Yo lo que le cuento a mis amigas, nunca a ella le dije, que la conozco hace un montón ya, nunca le dije, che, mirá, este pibe está re bueno, no sé qué. O nada, fue siempre contándole... Es increíble, pero nunca te pareció un pibe lindo, no agarrás el... Por favor. No, no agarrás el elito y decís, che, este pibe está más bueno que la concha de su madre. Nunca. Bien pedo lo muestro. Me chupa la pija lo que opine mi amiga. Hay una falla. Pará, en el grupo de las amigas no nos mandamos el perfil del pibe, sí nos mandamos cuando nos sale un pibe...
que para averiguar si les se hablaron. Exactamente. Claro, tipo, che, mirá quién me habló. ¿O qué sí, le pongo? Boludo, ¿o qué le pongo? La para no, no, en esto, ¿para en esto voy a pedir, ¿pero para en esto qué? Voy a pedir a las mujeres que manden mensajes, bueno, manden diciendo mensaje. Por favor, por favor, que tiren por tierra. Todas las minas que vinieron acá, todas las chicas que vinieron acá respondieron exactamente. Se hacen las boludas, como nosotros hacemos los boludos. Como Tita se acaba de hacer. Claro, amigo, mirá el grupo de familia. Ahora no, querido hermano. Creo que es bastante bonita, pero si te gusta, no, mentira, pones un uf, pones una cosa porque claro. Robert, te lo juro que no. No hay grupo, no hay te lo juro, te lo juro por mi mamá, que es lo que más quiero en este mundo. Mirá lo que es este pendejo, la concha de tu hermana. No, no le chupo el ombligo, por favor. Estás en un boliche con una amiga. Pasa un pendejo, no decís, mirá lo que es este pendejo y la concha de mi hermana. No, el pajero. ¿Qué pajero? Pará, capaz no es pajero, porque ellos, bueno, viste, son hombres. Pará, vamos Teco, vamos Teco. Teco, Teco, a ver, quiero escucharlo. Vamos Teco, vamos Teco. No pasa. Pará, pará. Vamos a Teco. Esto, para quiero decir algo. Hola, sí, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes. Acá Teco, el novio de la señorita Cande. Nada, este es un mensaje para Big Rob. Le quería decir que no se moleste en tratar de explicarles o hacerles entender nada a estas dos señoritas. Te lo digo por experiencia, ¿eh? Así que nada, hermoso programa, chicos. Saludos. Es verdad, está muy encerrada en... Te amo. Claro. Dejá, boluda, qué sé yo. ¿Vos te hubiese gustado que haya tenido otra vida antes? La verdad, antes? Bueno, la verdad no sí, la obvio. No la tuvo. Obvio que la... Bueno, ya está. Pues le gustó, discúlpame, discúlpame. No. Discúlpame una cosita. Mi novio, claro que la tuvo antes. Bueno. Claro que la tuvo antes. Ya está. O sea, ya está. Bueno. Relajá. Yo estoy muy porque relajada. Si él está con estoy vos, muy relajada. Que elige estar con vos. Obvio. Parece una frase muy pelotuda y de saquito de azúcar que vos decís, ay, pero las personas eligen. Claro. Pero es así, obvio, boluda. Claro. ¿Cómo, por qué no le puede pasar lo mismo que te pasa a vos? Por ejemplo, ¿no? Bueno. Digo, si vos decís, che, loco, la verdad yo le dije que estaba con este pibe. Y bueno, si pero hay que, placo, ser realista, no hay que ser realistas también. Hay que ser realistas también. Que porque tuvo más con más no, pibas. No, porque yo antes de estar con él, yo me comí una repeli, ¿entendés? Está bien. Entonces, obviamente que cuando él viene y me plantea, che, mirá, me está pasando esto, esto y esto con vos ahora, ajá, me va a costar creerle, boludo. Si cuatro veces bueno, me tiró la misma, okay, y en las cuatro no me mintió. No le das el chat. ¿Cómo hago? No le das el chat, cuando no le das el chat. No. No le das el chat. Estoy cambiando medio. No, yo hoy no salgo. Aviso. Yo hoy al Steam Jam no voy. Lo digo de ahora. Lo digo de ahora. No, pará. Era un chiste. Era un chiste. Era un chiste. No, esto era una broma. Para cambiar. Habla de tu seguridad, ¿eh? No habla ni de él, ni de él. Y habla de vos, boludo. Pero obvio. Pero ya lo sé. Bueno, pero a ver, yo te estoy diciendo, hay que ser realista. Si a mí hay cuatro veces que el chabón vino y me dijo algo y después era mentira, ¿cómo crees que le crea o que le crea así y que me cambie así? ¡Tac! Ya, Cande, escúchame algo. Es mi amigo. Ya pasó. Una relación con esas condiciones, boluda. Entonces, si vos escuchás con esas condiciones, olvídate lo que pasó, boludo. Es verdad eso, es un borrón de cuenta nueva. No es fácil. Obvio. Olvídala mejor, olvídala. Pero relajate, boluda, y confía en la relación con vos, en este caso. Confía en eso, boludo, ya te dice, si pasa otra cosa. Es que ya está, hoy dije eso. Claro. Hoy dije, si me quiere cagar, me va a cagar. Igual yo voy al stream, ya no voy. Pará, qué stream, ya no voy. Yo no voy. Teco, dejá el chat. No, pará. No, era un chiste, era un chiste. Ta 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 ta. Siguiente pregunta y pero, off stream hablamos un poquito. Vas a estar muchísimo más contenta, más relajada, eso. Tener una relación tranquila es mucho más. Obvio, y no, por eso cuando hablamos con Titi, ¿qué le dije yo? Titi. Que no se meta. Que la queremos mucho. Sí, pero bueno, es para allá, pero para acá. Y bueno, pero por eso le dije. Sos buena consejera, pero. No te metas, porque no hay vida. Pero bueno, a ver, me va a costar volver a recuperar la confianza. ¿Entendés? Tranquilo. Pero está bien. Siguiente pregunta, Robert. Vamos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Si una femenina te responde la historia. Una femenina, ¿eh? ¿Cómo linda está eso? Le respondes. Se escucha el micrófono perfecto. Le respondes. Me metí en un quilombo. Solo si está buena. Vos solo te metiste. ¿Cómo? Sí, me encanté una femenina, sí. Le respondes. Solo si está buena. Solo si está buena. Ve la foto de perfil y queda perfecta. B. Le respondo a todas de buena onda. O a todos. Y C, no respondo, no me interesa responder los mensajes de Instagram. Soltero. Soltero.
si solo si está buena, listo, si está buena le respondo bien. Perfecto. Con otras intenciones, si me gusta, si yo pienso que está buena y me gusta y ella me contesta, a ver, me lo siento un acercamiento y digo, bueno, a ver hasta dónde llega este acercamiento. Perfecto. Perfecto. ¿Ok? Ya tenemos la puntuación final. Listo. Podemos ir a... Pará. Pero déjame entender un poco más. O sea, si veo, si ella está sola y se me acerca, le... Pero es imposible, porque Camila es incorruptible. No, mira, listo. Pero es un 7, ¿eh? A mí me chupó un huevo. Sí, veo. Vale. Perfecto. ¿Hasta ahí el test de gato? Hasta ahí el test de gato. Ustedes si quieren hablar mientras yo salgo la puntuación. Escuchá, vos sabés, Robert, tremendo el programa, ¿eh? ¿Está bueno? Muy bueno. Bueno. Excelente. ¿Vos cómo te sentiste? Pelota. ¿Cómo te sentiste yo? No, Noel. Muy bien. Muy cómodo, ¿sí? Cómodo. ¿Sí? ¿Hay buenas vibras? Un clima sin querer. Vine, cagué dos parejas y me voy bastante como el orto. Bueno, pero ayudaste a la mía. Pero, ¿eh? Dos, la tuya más o menos. La salvamos al final. Ahora. Tenés que remar, Te haces cargo muy bien. No, Robert. ¿Sabés que le viste la Tropicana de Pramati Play? Te decimos, Roberto, ahora, tío. Sí, todo el mundo. Eso. ¿Te rompe la pelota? Yo le digo, dale, Robert, la puta que te parió. Tira un coso, Robert, la puta madre. Me insultan. Te insultamos, pero morí. Yo no juego a la Tropicana. ¿Te gusta No te gusta verte. No te gusta verte. ¿Qué proveedor te gusta? Lo que pasa que me... Nada, la Tropicana igual es forrado. Sale siempre, bueno. Está bueno. Me parece un farsante ese tipo porque es el mismo de todas. Viste que claro, son pescadores, sí. Es barman, es coso. De la bonanza. Sí, ahora es cavernícola, creo. Hay uno nuevo, sí, cavernícola. Sí, cavernícola. La Rodríguez. Me parece que es un podría farsante, andar es una, el mismo disfrazado. O sea, quiero saber... Okay. Escuchame, antes que... Mientras ellos están dando la nota, vas a hacer un mate, el último mate... Y lo vas a pasar y vamos a dar tu mate, tu nota de mate de final. ¿Entendés? ¿Pero ahora cómo quedó? Sí. Sí, ¿cómo está? No, ¿viste? Estamos más tarde que la mierda. Este es el hoy no hay choque, ¿no? Hay choque, ¿no? Hoy no hay choque, así que estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Sí. ¿Qué te parece el programa, amigo? ¿Lo querés aconsejar en algo? No, está muy bien. ¿Terminó? Está muy divertido. Son las 4 de la tarde ya. Está muy bien. Hay que hacer más test. Ustedes tienen. Hay más test. Tenemos. Hay muchos, ¿eh? ¿Estás en los boludos? Sí, yo no salía de Atorranta. Esa más Atorranta que ella. Cande más Atorranta que ella. La que dice. Sí, pero nada, canto. Un claro. Punto, dos puntos. Claro. La más Atorranta es Juli Manzotti. Hubo gente que salió Juli casi zorra. A Juli le dio 75%. Juli es rey de Atorranta. Producción. La Produ dice: están choreando acá. Salida, ya que me yo. Es que pasa el mate, te aviso. Te iba a decir algo, está muy rico. Y ahora es un desastre, pero no importa. A ella le gusta el así, mate, el mate. A mí me gusta. Déjame probar. No te lo tomes todo. Así. Ahí está, el test de gato, el test de atorranta, el test de tóxico. La temperatura es. No, el test, yo tengo que hacerle el test de tóxica. Claro, sí. ¿Entendés? Mamá. Lo tengo que hacer yo. Pero mamá, para mí, Robert. Es una. Es parcial. Hay que replantear, yo sé que Cami es incorruptible, pero hay que replantear el gato, ¿eh? Sí. Para mí está perfecto. De hecho, agregarle más preguntas porque creo que es muy corto y no ¿cómo te agregaron la de gimnasio, no, Robert? No. Para mí es la de gimnasio. No, esa fue totalmente boicoteada. Agregar la de gimnasio. Hay que reformular la del gato, porque no hay. Sacá nota de mate. Ya desde el momento donde decís que estás soltero. Pará. ¿Estás soltero? Claro, estás soltero. Sí, bueno. Tal cual. No hay problema, pero un soltero. Ahora, de novio. De novio, pareja o con algo. Claro. Eso es infiel. No sos gato. Claro. Es otra cosa. No hay punto medio acá. Igual estaría bueno hacer un test, pero para el que está de novio. ¿Eh? No, pero el que está de novio. No, porque si responde le rompe la boca. Boludo. Porque se para pareja, boludo. ¿Vos te querés separar? Ah, hola, ¿por qué? No, te pregunto. Hay que responder con la verdad. ¿Te querés separar? ¿Cómo me voy a querer separar? Ah, listo. Yo te digo, vos me vas a tener hijos. ¿Cómo? Está bien. ¿Cómo no con ella? ¿Cuándo? ¿Eh? 4 hijos. Ok. Pará, ¿cuándo? Pará, boludo, pará. Cambia. No, mantemos nosotros, 4. Sí. Escuchá, ¿cuánto edad tiene tu hija? Tiene 14. ¿Está viendo? No sé, no creo. Le mandamos un saludo. ¿Lo explotás? ¿Cómo lo explotás? Está 14 años. Está tranquilo. Debe estar corriendo por algún lado. Está boludeando. Escuchá, ¿qué haces hoy? Me voy de acá y me voy a entrenar. Bien, ¿allá son las sur, vuelta? Sí, y después prendo unas cositas. Tiene un. ¿Fichín? Tiene unos fichines. Escuchame. Pareció otro más, así que estamos bien. Ah, estamos bien. Uy, estás como querés. Pregunta: ¿sabés a dónde te vas a ir de vacaciones este año? No. ¿Te querés? ¿Pero planeás algo o tenés algo? Por lo menos. Cami, lápiz.
4, 5, 3 años que no me voy de vacaciones. ¿En serio? Okay, este año te vas a ir de vacaciones. No sé. No sabes, ok. Soy muy de mi casa. Me ¿serio? Quedo mucho en mi casa. Mejor lugar para veranear que haya sido. Mar del Plata. Mar del Plata, perfecto. Mar del Plata. Mar del Plata es lo más grande que hay. Para mí también. Pero lo más grande que hay. Sí, sí, sí. Mar del Plata en febrero con la familia. Escuchame, yo vamos a estar en Mar del Plata. Sí, eso. Sí. Yo en Manolo a comer. Sí, lo mejor del mundo es eso. Nada, es lo mejor. Nada, nada de boliche, nada, nada. No, 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 pero eso no. No, yo Mateo, mira, nada, toda nada, mi vida desde nada, que nací nada, fui a Mar del Plata por mi abuelo. Somos 20 y los 20 adentro de una casa. Para mí las vacaciones lo mejor del mundo. Yo peleo con los chicos porque en el programa, porque yo digo que las mejores vacaciones son la de yo salgo, yo salgo 100%. Dice 100. 100. Y, sí. ¿De qué? ¿Tóxica? Sí. Sí, sí, amigo. Las vacaciones son las mejores, son las argentinas porque uy, tienen otro condimento, tienen otro la gente, todo. No, ya igual sabes dónde bueno, está, playa peatonal, es tu terreno, samba, sí, te vas a comer ponerle una cosita. O sea, si, Dios quiere y bronceado la peatonal. No va. no hay como a las vacaciones acá. Si Dios quiere, si no va bien, si pegamos una marquita que nos quiere ayudar, vamos a estar en enero con Mateados. O marquita. En la costa. O empezamos a vender marquita. ¿Van a la costa? Vamos a la costa. Vamos a la costa. ¿Y dónde van a parar? Mar del Plata. Mar del Plata. En vez de marquita, vendemos marquita. A Mar del Plata. No, pará. Sin duda. Hace muchos años Mar del Plata. Teico, te esperamos, amigo. Voy yo, quiere venir ahora. Bueno. A Mar del Patio vamos a ir. ¿Quiere venir, Teico? Al fin. Invitamos a tu programa. Bueno, ¿vamos con el matómetro? Ay, yo no puse mi... Che, Teico, tenés que venir acá, che. Pará. Antes del matómetro le quiero cerrar el test. Dale, vamos. Ok. Mateo se muerde plata, pero claro. Tu porcentaje del test de gato fue 42%. ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Es muy bueno. Sos un ex Michi. Fuiste un pirata. Hoy estás en recuperación, pero en la que te sueltan la mano volvés a las canchas. No. Tené cuidado porque puedes tener una recaída. No. Ya está totalmente recuperado, Robert. Respeto, ante todo respeto. Bien, si es así el diagnóstico, está bien, lo acepto, lo asumo. Te tocó. Y me cuidaré para no tener una recaída. Obvio. Perfecto. Me alegro. Deja el pucho. Veo preguntas muy tendenciosas en ese test, pero está bien. Perfecto. ¿Esto ya está? ¿También? Okay. Perfecto, bueno. Perfecto, excelente. Un porcentaje 42%. Muy bien. Vamos con la nota de mate. ¿De Cami? ¿Qué nota le diste? Le di. ¿Estética? No, pero primero el gusto al principio. Sabor. Sabor, le di un 9. 9. Me gustó mucho. Bien, Roberto. Estética le di un 6. Y sí. Medio floja, ¿viste? Puso yerba, agua, yerba. Sí. Azúcar, yerba. Funky Lamp. Pero bueno, lo queremos. Y en el final, me sorprendió porque me gustó aún más. ¿Qué hija de puta? Me gustó aún más porque no estaba tan caliente como al principio. No, le puse un 8.2. 8 puntos, te cago la cuenta. ¿Cómo le gusta la centésima, viejo? Bien, Robert, buen punto. Yo del gusto al principio le di un 5, porque estaba un toque amargo, amargo un poquito. De estética le di un 10 porque te banco a muerte con lo de que el mate es así, nomás, qué parecido. ¡Qué hija de puta! Yo armar un mate soy un desastre. De mate. Y el final un 9 porque me gustó mucho, ¿viste? No. ¿Qué le pusiste? ¿Un 10? Un 10 de estética. Un 10 y un 9. Y un 9 final. Bueno, yo, gente, de sabor un 7, me gusta amargo. Pero como te quiero, amigo, le puse un 7. Más de un termo. Eso terminó un termo, es verdad. Estética le puse un 2, amigo. Y sí, está feo. Pero está bien. Y de final le puse un 7, amigo. ¿Ok? Bien. Y siete. El final terminó mal. Pero aprobaste, bien. ¿Vos? Yo. Este es más crítico. Vos nunca fuiste a la facultad, ¿no, amor? Está perfecto. Usted labure. Claro. El sabor es un 8. A mí me gusta con edulcorante. Yo le hubiera puesto un 10 si en vez del edulcorante al mate se lo hubieras puesto al agua. Ah, es buena. Mi 10 iba para ahí, así que le sumo acá. En estética le pongo un 4. En estética está duro. Sí, 4 está muy mal. Te sumé ahí el puntito por haberte terminado el mate, te lo sumé ahí. Claro, eso me sumó. Ahí. Sí, sí. Así que sumamos acá. ¿Y final? Y el final le puse un 6. Bueno, bien. Me dio como el promedio. A ver, vas a sacar el promedio. ¿No?
Escucha, ¿quién va ganando esto? Esto va ganando. Mira, ¿tenés el matómetro ahí, amigo? No, pero lo tienen que, tenemos que mandar el puntaje primero. Claro, ah, el puntaje. Ahí te lo manda. El que ahí gana creo que es Jero. No, no lo vamos a decir. No, vamos a decir, quédate tranquilo. Lo va a mandar Rita por WhatsApp. No, yo le quiero preguntar, o le quiero decir si le tenés ganas de decir algo, Grego, antes de la pelea. Ahí está. Algo que quieras ¿qué decir. ¿Qué le querés decir, hijo? Se lo va a mandar, ¿eh? Que tenemos no, llegada. Mis respetos a Grego. Sí, mis respetos a Grego porque yo queremos. Pensé que iba a ser más fácil. Y se lo tomó muy, está tryhardeando, muy bien. Como dirían los niños. No, los está niños muy tryhard. Y me sorprendió. Igual. Lo vimos en el evento del Momo, en el shopping. Sí. Y también está entrenando. Hablé un poco con él. Está entrenando, está más flaquito también. Él está muy confiado que va a ganar. Sí. Eso capaz le juega en contra. Guarda con la confianza, Grego. Oh. Nosotros pensamos que iba a ganar con Arabia Saudita. El otro día vi su programa. Vamos a generar polémica. Sí, sí, sí. Vi su programa, vi a sus compañeros, a la chica. A Manu. Manu, que estaba muy enojada conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Te tiró factos. Sí. Factos. Me dijo que me iban a cagar a trompada, me dijeron que me iban a desfigurar. Fuera del ring. Me dijeron que no me cague, que no sea cagón. Ah, te bardearon como loco. Respondele. Así que nada. Nos vemos el 21, que vaya Manu, que vaya los chicos ahí del USU, que vayan a la pelea. Vayan todos. Y nos vemos después de la pelea. Perfecto, vamos a ir lo de Mateados también. Vamos a estar lo de Mateados también. A ver si pagan de mano a los Mateados, Y espero que me llamen después. Estamos con otra pelea. Yo voy a estar afuera esperándolo con una faca. Listo, ya está. Ahí tenés, Grego. Con una faca bajo el brazo. Para vos. Y, Grego, tenés que venir acá, Que venga Grego, que venga, que se empiecen a sumar, claro, que se empiecen a sumar a Mateado. Claro, que venga el próximo. ¿Quién le gustaría que venga el próximo? ¿Y Messi? ¿Llegás? Messi. A Messi no, pero puede venir Luquita. Luquita Rodríguez. Luquita me encantaría. No Mateado, pero vino a él. Acá conoce. Yo te voy a hacer el contacto. ¿Querés a Luquita? Lo queremos, yo Luquita. Lo voy a conseguir a Luquita. Lo queremos, Luquita. Consigo a Luquita o si no, a cualquier otro. No sé. Mira, está como un manager. Yo lo veo de afuera, es un manager. ¿A quién quiere? Tengo es un reto. A Goncho. Goncho, ¿le sí. ¿Le suma Goncho? Sí, Goncho. Lo queremos mucho. Tragato. Sí. Goncho, vale. ¿Sabes qué? Encima hay que preguntarle por qué abandonó el club. ¿Por qué abandonó? Bueno, Robert, lo que pasa es que los lobos en su momento, cuando yo reaccionaba. ¿Son caretas los lobos? No, lo que pasa es que ahora los lobos son. Jugadores de elite. Son el Barcelona de Guardiola. Sí, yo veía a los lobos cuando empezó que jugaba Mati. Había Mati Grosso, amigo. Mati. No, amigo. Baldu. No. Lo queremos. Baldu. Nahuel, yo lo amaba. Yo prendía solamente para verlo a Mati jugar y creer que era la reencarnación de Bochini. No, sí. Yo juego. Una vez salió, dijo. El 19. Yo juego de 10, dijo. Sí, sí, sí. No sé si dijo, yo juego de 10 o soy enganche. Es que yo soy enganche, dijo. Sí. Y a mí me llenaba el corazón porque él no podía parar la pelota. No podía parar, pero él sentía que era enganche. Ponía todo. Y perdían 6-0, 4-0. Eso eran mil lobos. ¿Cómo hablaba en el banco? Ustedes son. Da gusto verlos jugar. ¿Y ahora? Pero los primeros lobos era el. Era el equipo. ¿Sabes lo que era que el lobo haga un gol? No, era tremendo, era una locura. Era una locura. Ahora, estamos punteros. Ganan bien, aparte juegan lindo. No, esos lobos. Y aparte en primera. Estamos primero. Esos lobos empezaron, no sé. No, en un campeonato que en el medio de la nada jugaban. Con senior jugaban los primeros. Y no le podían ganar a ninguno. Y no le podíamos ganar. Era divino. Controlabas bueno. Con la rodilla. Lo lindo es que la gente vio todo el avance. Bueno, hoy hay video de los lobos. Perfecto. Bueno, vamos con el matómetro. Y ya se cerró, porque nos pasamos 10 minutos. Nos van a acabar trompados. ¿Quién viene ahora? No viene nadie. No viene nadie. Resultado para Roberto. A ver, Roberto. Finales. ¿Cómo estás? 6,7. Muy bien, amigo. Muy bien. Bien, Robert. Mira, yo pensé que era más, Muy bien. Te cagó Tita con el. ¿Estás contento? Estoy muy feliz. ¿Estás bien? Muy feliz. Muy feliz porque la verdad que. Muy bien. Bueno, le pone nombre al programa, Mateados. Claro. Pero. El mate. Sí. Es para disfrutar entre es para mí, disfrutar. Para compartir una cosita. Claro. Para comer un bizcochito. Es para estar ahí. Como recién. Hicimos el programa, estamos nomás. El mate es para compartir. Charlamos un poquito acá, entre amigos. Antimontañita es, Robert. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo la pasaste, amigo? Muy bien, muy bien. Los felicito. Les vuelvo a decir que los veo. Me divierte mucho.
Para nosotros posta es un honor que... Sí, sí, posta. Es verdad. Bueno, me gustaría... Ni en pedo me esperaba, creí, tipo, literal. que lo vean menos. Perdón por lo que digas en el chat, mucho menos que menos, para venir menos que menos. Se suscribió a mi canal. Que nada, muchas gracias. Me hace sentir bien, me hace sentir importante con esto que me estás diciendo, pero se merecen que vengan porque está divertido. Aparte, hay que contarle a la gente que esto es un lindo proyecto de canal, ¿eh? Los chicos tienen toda una cosa muy linda armada, así que la gente de stream, hay que bancar a la gente de stream que... Entre todos, bancamos entre todos. Porque ahora hay muchos canales, sí. Que viene gente que no es del palo del stream. Exactamente. Y tiene mucho... Exactamente. Mucho... Es complicado para nosotros. Pasa el tiempo. Bueno, la gente de stream se merece tener un canal y que la gente apoye a esto. Claro, ¿sí? Porque invitan a gente polémica nomás. Hace mucho que la gente de stream viene comiendo chota, claro. Y cuando se pone de moda los canales de stream, hay que mandar a la gente de stream que viene hace mucho. Qué nada, así que no voy a ir, Olga, no me llames, no voy a ir. Y Luzu mucho menos porque le voy a cagar la trompada. Bueno, gente, hasta acá llegó el programa de hoy. Programón, gracias a Robert, gracias a toda la gente que hizo el aguante del chat. Un montón gracias, de gente. Gracias por los audios. Gracias por toda la gente que se sumó los audios. Gracias a Tita, gracias a Cam, gracias a Cami. Yo me voy a San Juan con Tita. Vamos a salir de móvil desde allá, si Dios quiere. Sí, y las chicas, va a ser un viernes de chicas. ¿Sabes lo que va a hacer eso, no? Va a volar a todos lados. Yo no vuelvo. No estamos el viernes. No vuelvan. No vuelvan. Pero bueno, se quedan con este viernes 14 horas. Las chicas van a estar acá, nosotros de San Juan. Los queremos muchos. Gracias por el tiempo. Y nos vemos el viernes. Hasta luego. Adiós.